Y luego el que quiera puede ingresar a la cancha. En caso de que alguna persona no lo interprete, puede verse perjudicado y, lo que es más importante, perjudicar a su institución. Por lo tanto, pedimos desde ya cordura para que se pueda premiar como corresponde. Señoras, señores, así juega Aguada esta noche. Con la camiseta número 4, Diego García. Con el número 24, Federico Pereira. Número 41, Demian Álvarez. Número 32, Dewayne Cunti. Y con el número 9, Jeremy Smith. Ahí está el equipo aguatero, que
es dirigido técnicamente por el señor Fernando Cabrera. Ahí está Aguada. Vamos a recibir ahora a los 5 titulares de Hebraica y Maccabi. Con el número 21, Luciano Parodi. Camiseta número 10, Leandro García Morales. Número 12, Martín Aguilera. Número 11, Sebastián Izaguirre. Y con la camiseta número 9, Jaime Lloreda. Ahí está Hebraica y Maccabi, que dirige técnicamente el señor Leonardo Silverstein. Ahí está Hebraica. Los jueces de la noche, atención, los señores Richard Pereira, Alejandro Sánchez Varela y Andrés Bartel. A disfrutar de la noche, a disfrutar de la final. Gracias, Alberto. Señores, si quieren salir campeones, los jugadores hoy más que nunca tienen que poner lo que importa, como día a día lo hacen los protagonistas de la nueva campaña de Yerba Canarias. Y ahora te invitamos a ver la segunda pieza de la campaña publicitaria, formada íntegramente por historias reales de personas que ponen lo que importa. Vos también poné lo que importa y a la hora de armar el mate, elegí Yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Sí, ya está, ya lo tengo. Dale. Bien. Bien, amigos, acá estamos en el Palacio Peñarol. Menos de 4 minutos para que arranque el juego. Y atención, porque tengo varios amigos que nos apoyan. Pedido ya, por ejemplo, mirá la promo que se mandó. Tiene una promoción imperdible. Una piseta familiar de Il Mundo de la Pizza con 44% de descuento a solo 250 pesos. Dejate de embromar. Aprovecha ahora y recibí tu comida en el entretiempo. Hoy cocina Pedido Ya. La mejor forma
de pedir comida. Bueno, calienta, Braica, calienta, Guada, está todo pronto, 3:30. Miren qué panorama que tenemos del Palacio, absolutamente excepcional. La felicitación a todos los compañeros, directores, cámaras, sonidistas, colaboradores, bueno, no sé, todos los que trabajan para hacer posible esta hermosa toma que tenemos. Voy a presentar equipo, mirá eso, voy a presentar titulares. Atento Peinado, atento Wissan. Y arrancamos por el Macabeo, que tiene en la base al Sanducero, a Luciano Parodi, que tiene a Leandro García Morales, el fraiventino Martín Aguilera en el perímetro, otro Sanducero, Sebastián Izaguirre, el panameño Jaime Lloreda, son los internos del equipo que dirige técnicamente a Leo Silverstein. Atención para toda la gente de Aguada, que también está en la avenida San Martín, en pantalla gigante, viendo la final, a cancha llena, nos dicen también, el equipo titular con Diego García, Demian Álvarez, Federico Pereiras, Jeremy Smith y Dwayne Curtis, los que van por la novena estrella de Aguada en la liga. Ahí está el técnico aguatero, Fernando Cabrera. En el otro sector, ahí está el Leo Silverstein. Bueno, todo pronto, los jueces de la noche, por favor, los jueces de la noche. Triplete arbitral, Richard Pereira en el centro de la imagen, a la izquierda Alejandro Sánchez Varela, tercer árbitro Andrés Bartel. Bien. Presentado también los jueces, señoras, señores. Ahí conversa Lloreda con los asistentes. Con compañeros también. Últimos movimientos, tanto de Aguada como de Braica y Maccabi. Vamos a ver y a escuchar, por supuesto, las últimas arengas. Ese momento mágico, lo último, ¿eh? Porque todo lo que se hizo allá por julio, cuando se arrancaron los entrenamientos, ahora ya no es cuestión de refrescar, ahora es cuestión de la cabeza peinada, usted. Acá hay que jugar con el corazón caliente y con la cabeza fría. Hay que valorar cada posesión, cada pelota, cada situación de juego. Hay que centrarse en el partido. Cada pelota, cada decisión cuenta en una serie que ha sido tremendamente pareja hasta ahora. Pero hoy sí, hoy hay campeón. El que gana festeja, el otro mastica la bronca. Bueno, atento a Wissan, se viene el hechicero, se viene el Leo. Y acá está el trabajo de toda una temporada. Un año que arrancó desde el punto de vista oficial de partidos el 26 de septiembre con aquel clásico para Aguada, que pasó para Aguada 42 partidos en el año, uno más para Braica, 43. Llegan y nadie lo puede discutir, los dos mejores equipos de la temporada por lo que ha sido el año en sí. Lo de Braica más esperable por el plantel, porque era el actual campeón, por la apuesta. Lo de Aguada a mérito propio, porque todo el año el equipo del hechicero jugó bien y estuvo arriba. Ahí está rompiendo Braica, a ver qué pasa con Aguada. Con aquella lesión de Demian. Ahí la están tratando por parte de la sanidad. Señoras, señores, ahí está el hechicero Cabrera, lo último de Aguada. Antes del gran partido final, Tenfin en el aire. Se lo lleva, esté donde esté, a ver qué dice el hechi. Muchachos, buenas decisiones. Ataque, defensa, una a la vez. Ah, ya va, hagamos que suceda. Aguada, está pronto Braica de amarillo esta noche con números, ¿qué puedo decir? Blancos y azules, ¿está bien peinado o no? Azules y blancos, sí, está bien, perfecto, blanco ahí en su número, ¿no? Pues más amarillo y azul, perfecto. Bueno, por ahí anda Aguada con la histórica, la verde y roja, rojiverde, números blancos. Viene Aguada, viene Braica, todo pronto. Mañana me están diciendo, mi amigo Jorge Bahillo tendrá el campeón en su mesa al mediodía en rumbo a la cancha, así nomás se los digo. Ya la producción trabajó incansablemente. Mañana entonces los campeones, que uno no sabe hasta ahora quién va a ser, pero sí se sabe que estarán al mediodía en rumbo a la cancha junto a Jorge. Buen trabajo, Jorge. Bueno, señoras, señores, me meto en esto, que yo no sé cómo va a terminar, porque a esta altura la emoción, la adrenalina, como que está todo contenido, Federico. Sí, la gente espera con gran expectativa, no solo acá en el Palacio, en la sede de Aguada, en todo el país. Con esta gran final. Y en Braica, Aguilera con esta chance, el fraiventino, de jugar de titular. Un hombre que defensivamente seguramente va a tomar la referencia de Demian Álvarez. Puede ser clave esa marca. Va a perder en ataque quizás un poco Braica por la ausencia de Hicks en los minutos iniciales. Pero va a ayudar en el rebote defensivo
y en defensa la presencia de Aguilera. Bueno, se acomodan todos, Carlito va a comenzar. Hay que ver cuánto influye la ausencia de Higgs, un hombre importante en el esquema de Leo Silverstein. Queda en el banco el Panchi, que ha dado muchos resultados en los últimos partidos viniendo como sexto hombre, ha sido fundamental para las dos victorias consecutivas de Aguada. Y ahí va la pelota arriba, Richard Pereira. Señoras, señores, hay juego en el Palacio Tenfield. Desde Montevideo al mundo, con el séptimo partido del básquetbol uruguayo. Esta noche habrá campeón. La primera es para Hebraica, viene Luciano, juega adentro, vino a Lloreda, picó para el gol, caminó, pareció caminar, erra. Erra, dice el árbitro, cuando pide caminar Demian. Y ya cobran la primera, atento Taibo, del jugador de Wayne Curti. La primera falta del partido para Curti. Y acá se notó claramente la primera intención de Braica esta noche. Sí, postearlo a Lloreda, no caminó en ningún momento, bien pitada la falta. Acá está Jaime para el primer punto en Braica. ¡Adentro! Segundo libre. Se acomoda el panameño, ahí está Jaime Lloreda, número 9, viene. Y lo pone también. Arranca Hebraica 2-0 y va Aguada con la primera ofensiva de la noche. García la sube. Llega Smith acompañando. Va Demian. A la base con García. En el poste alto Smith. Viene juego a la derecha. Jugaron para Pereira. Arranca Pereira. ¿Qué va a hacer? La pide Curtis. Vino. Va Curtis abajo. Juega mal. La roba Hebraica y va Leandro. ¿Qué iba así, Wissan? Primera sorpresa de lo táctico. De pique una zona. Hebraica con Aguilera en la última línea, recién ayudó para recuperarla. Hay juego para Luciano, Luciano para Leandro, que va, Leandro, que va, ¡Leandro! ¡Pa! ¡Pa, pa, triple! Responde rápido Aguada, pero viene Federico, a Diego, pica, juega, a Smith, va con todo, Smith, tiró forzado, erró, pelean todos, luchan todos, mirá que lucha. Va de Wayne, no vale, va de Wayne, abajo, no vale, foul a Curtis. Pero el árbitro claramente lo cobra abajo, 5-0 Hebraica. Sí, y ahí vemos la ofensiva. Suelto Leandro. Queda sin marca ninguna. Pone el primer triple de la noche. Juega Aguada, Curtis, García, a Demian. Lo marcan, va a atacar, no puede. Demian busca el tiro, Aguilera encima de él. La pide Smith, lucha Lloreda, va Demian muy forzado. ¡Oh! ¡Tablonazo y adentro! Qué importante de la confianza, pero una pelota ejecutada simplemente porque el reloj lo apuraba. Sorprendido Aguada con esta zona 2-1-2 que coloca el conjunto de Braica ajustando sobre los laterales. El toque a Leandro, viene Leandro con el Ken, con Sebastián que va, Sebastián que va, picó y erró. La lucha, toca Demian. Toca Demian, mirá Aguilera en la primera incursión ofensiva hasta abajo. Y ahí está el triple de Demian primero, que va a encontrar el cristal. Levanta los brazos Aguilera. Encuentra el cristal, el triple de Aguada. Juega, señores, Hebraica va para Luciano. Parodi con la pelota y a Leandro ahora. 5 para Hebraica, 3 para Aguada. Ataca Leandro, picó para el gol Leandro. Erró, rebote largo Smith. Y ahora corre Aguada. Viene para empatar Smith. Ahí va Jeremy. La trae Smith, va a atacar, no ataca. Jugó aquí en abajo, con un golazo de Aguada. Dejó la zona, fue al hombre recién Maccabi en defensa. Y Smith penetró, lo juntó y descargó para el gol de Curti. Empiezan a jugar el alto bajo en mil con Curti. Y ahora gol y foul, Lloreda. Le dije en la primera de la noche que Lloreda parecía ser una carta de juego muy importante en Hebraica. Es gol, es foul. ¿A quién le cobran, Taibo? A Curtis, es la segunda. Espalala, ojo con esto, peinado, ojo con esto, Wissan, ya voy a los bancos. Y va Smith con Izaguirre afuera, queda lejos. Si no llega a ayudar, bien buscando la Lloreda, hasta ahora Maccabi. Y la mete también Lloreda, que arranca fenómeno, Federico. Bueno, acá hay de las cosas que se ve que los técnicos ajustaron. Trabajar más del poste bajo con Lloreda para que Lloreda o defina él o pueda revertir para algún tirador. La tiene Demian adentro con Smith, marca Lloreda, va Smith, erró, pelean Lloreda, luchan todo, ganó Braica, piden foul que le dan. La tiene Luciano, pasó, foul de García, de García, de García, de García. De García que cortó la contra de Braica. Bueno, voy a los bancos un instante, señora, por favor, usted. Muchísima ansiedad se ve en cada uno de los jugadores y las claves son claras y es lo que dice el cuerpo técnico. Tratar de cambiar la historia, de ganar en los rebotes y de correr la cancha. Eso pasa en Hebraica, ya voy con Tamborini a ver qué pasa en Aguada. La pelota la tiene García Morales, juega a la derecha, vino para Luciano. Ahí casi la pierde, la maneja igual Parodi, bien, viene Parodi, ataca, escapa, juega adentro, está. ¡Qué golazo, Parodi! ¡Gran pase, golazo, Hebraica! Qué bien quebró Parodi, qué bien leyó la ofensiva, otra asistencia. Más punto para Lloreda. Y ahora 10 para Hebraica, 5 para Aguada. Ya voy con Juan Pablo, viene Pereira. Suelta por acá, va para García. Y ahora Demian. ¡Demian! ¡Demian! ¡Ah, tremendo! ¡Demian Álvarez!
Morales, arriba las manos, pa, 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 triple. Quedó atorado en la defensa con una cortina Martín Aguilera, no llegó nunca a ajustar sobre el lateral, otra vez estaban en zona. De Aguilera para quién, para Izaguirre, y este para Leandro, y este para Luciano. Viene Luciano, pasó de la cortina, toma distancia ahora. Ataca Hebraica, viene Luciano, la cambia toda, quedó para Aguilera, va para Izaguirre, se levantó Izaguirre. ¡Ole para Hebraica! ¡Tamborini usted! Bastante más tranquilo el hechicero Cabrera, lo que sí pide es que ajusten la marca, sobre todo en el poste bajo. 4-4 arriba, Hebraica y Maccabi, apenas, ¿cuánto? 3 minutos y fracción. La tiene ahora Pereiras, engancha y suelta para Diego. García la maneja, Curtis la pide, también Smith. Viene García, se encerró demasiado, la abrió otra vez para Pereira, vino a Demian otra vez, Demian otra vez, Demian otra vez, barbaridad. ¡Qué arranque de Demian Álvarez, señoras, señores, para aplaudir realmente! Sí, Aguada juega el pase extra para atacar esa zona y por ahora los porcentajes acompañan a Demian Álvarez para, bueno, mantener el trámite parejo. Y ahora va Aguilera de tres, cerró, rebote largo, la gana bien allí García. La tiene Aguada. Atención que si convierte pasa bien Smith. Tiró, erró, hay falta contra Smith. Libre para Aguada que si mete pasa. Y a correr Aguada. Ahí de la mano de García lo espera. A Jeremy Smith que ataca el aro con confianza. La falta de Aguilera. Van a ser libres para Aguada. La primera falta de Aguilera, la segunda de Maccabi. Y Leo Silverstein había elegido una defensa en zona para protegerse de determinadas cosas. Pero claro, el nivel de acierto de Demian hace corregir lo que va a hacer esa marca. Acá fracasa el jugador Smith, el primero. Va para empatar Aguada, viene Jeremy. Atención que ya voy con Taibo, viene Jeremy. Cerró los dos, mirá. Ojo cada puntito, Taibo, ¿de quién fue la mano? La falta fue de Aguilera, la primera. Y viene Hebraica, ojo que erró dos libres Smith. La tiene Luciano, se mueve Leandro. No puede recibir, va Lloreda. Encara Lloreda, va a atacar por la línea de fondo. Lloreda giró para acá y para allá. ¡Qué bien se movió! ¡Qué bien se movió! Y no lo puede cargar Curti. La gente pide caminar, no fue caminar. No caminar, y qué bueno sería ver esos movimientos de pierna de Lloreda espectaculares. Y ahora Pereiras, viene Aguada, va para Curti, la va a tirar. Curti la va a tirar. ¡De Aguada! Y no se dan descanso. Y los dos tienen sus atributos. Hebraica cargando adentro, Aguada también trabajando con los grandes, ahí suelto Curtis. Juego de pelota que va para a Martín, Aguilera con Luciano, marcando García, pasó Luciano, busca atacar, jugó para Aguilera, abajo, golazo de Hebraica, señores, que está mejor, gana por tres. Viene Demian, a Diego, se mueve García, la cortina de Curtis, pasó Diego. No tira, viene para Demian, va de tres Demian otra vez, pero erra, la gana Smith solo. ¡Smith solo, doble de Aguada! Bueno, y este es un tema que ha pasado en la serie y que Hebraica tiene que corregir. El bloqueo defensivo, realmente los goles de segunda opción que tiene Aguada en el partido. Un punto arriba Hebraica y Maccabi, pelota para Aguilera. Juegan para Lloreda, ahí está el hombre de Hebraica hasta acá. Lloreda con Izaguirre, la quiere tirar. Y va Izaguirre, va Izaguirre, va, pa, 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 triple de Hebraica. Y este es otro que es importante para Maccabi, que tome confianza. El primer tiro va adentro, cuando convierte va zona, cuando erra va el hombre. Y por eso se festeja la diferencia, viene Demian. Ataca Aguada, cambian para García, busca atacar, se le va el tiempo. 8, 7, 6, tapó notable Lloreda. Gran quite de Hebraica que va por más. Gana por 4. Parodi. 4 minutos para jugar, señoras, señores, del primer cuarto. Séptimo partido final. Hay campeón esta noche, sí o sí, ¿eh? Luciano. El juego para Sebastián otra vez. ¡Míralo! Sebastián Izaguirre. ¿Cuánto lo precisa Hebraica? Y responde. Y saca 7 y emboca otro triple. Y se hace un partido demasiado abierto y goleado para la chance de Aguada. Ahí viene García. Cambió para Demian. Encima Aguilera. Juegan para Smith. La cambia toda para Demian. Que va, Demian, que va, Demian. Otro más. Una cosa bárbara. Así nomás. Absolutamente sensacional Demian Álvarez. Atento Mercedes, atento Soriano. Sí, pero es bravo bancar un partido con tanto acierto exterior. En algún momento van a venir las otras. Alberto, a ver, Federico, si alguien me llama. Yo te decía hace un ratito que se festejan mucho los triples de Izaguirre, porque saben que es un hombre que se agarra confianza y está derecho, es fundamental en el tiro de 6-75. Bueno, hay variantes. Vino Boston, viene Iglesias, descansa Curtis. Y también, dígame, Wissan. También vino Barriola. Se fue Lloreda. Se fue Lloreda, gracias. Bien, este tipo de cambios son
Acá ya va por el tema de los técnicos. Sale Lloreda porque necesitaba aire y enseguida lo sacan a Curtis también. Y ahora con tabla el triple de Luciano Parodi. Y para Maccabi también vale, como para, valió para Demian, ahora para Parodi. La tiene García, lo dejan a García, lo dejan a García, lo dejan a García. Pa, 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 pa. Triple para Aguada, el mejor cuarto en materia de goleo por escándalo, Carlos. Impresionante hasta ahora. Y ahora hay falta, dice que no el juez, la gana Luciano, la juega abierta para Boston. La tiene Luciano, pareció Fau ahí, ¿eh? La tiene Luciano Parodi. Juega Luciano, maniobró, va a soltar, no puede, soltó a Aguilera, la va a tirar, no pudo, la cambió. Peligro y Izaguirre, peligro y Izaguirre, erró. La gana Demian, gran partido de Álvarez. Ataca Aguada, viene Demian, amacó, escapó, se mandó, soltó a Pereira, no a Diego. García adentro con Smith, falta no vale. De Boston, dígame, de Boston, Taibo, usted, Taibo. La primera de Boston, la tercera de Maccabi. 25 Hebraica, 21 Aguada, Federico. Juegan una final espectacular. El inicio en el nivel de los dos es excelente. Cómo están trabajando el partido, cómo están invocando con varias figuras destacadas. Y con este goleo, ¿a quién se ve favorecido? Es la pregunta, ¿no? La tiene García, García para Iglesias, va Iglesias con todo, va Iglesias con todo. Tiró golazo, 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 golazo y foul. Golazo, golazo, golazo y foul. Hay gol para Aguada y foul contra Iglesias. La mano de quién fue, por favor. De Izaguirre, la primera. Atento, qué bien está jugando en este ataque jugador Gonzalo Iglesias. Sí, el error defensivo de Izaguirre, que se pasa, le queda toda la calle libre. Y va Iglesias y mete también. Y Aguada se coloca a uno. Qué goleo, por Dios, 25 a 24. Y todavía me quedan 2:24 para jugar de este primer cuarto. Pelota Luciano. Parodi viene, Leandro pide, recibe, engancha contra Barriola, va Leandro, lo marcan dos, lo marcan tres, descargaron, cambiaron otra vez, peligro de gol, va Sebastián, erró, busca Boston, pelea, la gana Aguada, puede pasar Aguada, va García abajo con Iglesias, la perdió solo, la gana Boston, mirá vos, era gol de Aguada, Viene Luciano, va a acelerar, cambió el ritmo Luciano, se mandó entre tres, tiró y erró. Y la gana Smith, no para más, no para más, no para más. Qué bien adivinó Leandro. Qué bien adivinó Leandro García Morales, mortal. Impresionante cómo el sacrificio para tirarse abajo y recuperar una pelota. Ahora los dos se apuraron en los últimos ataques. Y viene Luciano, lo marca, la va a perder. Luchan, salto. ¿De quién es? De Aguada, Es de Aguada esta pelota, quedaron trabados, es de Aguada. Sí, de Aguada es el que recupera la bola. Lo presionaron bien a Parodi. Fueron al piso. Aguada crece. Bajó un poquito los porcentajes de acierto. Izaguirre había quedado con un par de tiros francos. Erró Izaguirre. Se apuró un par de decisiones Parodi. Y Aguada, que perdía por 7, logra el objetivo de ponerse a 1 y poder pasar antes de terminar el cuarto. ¿Cuántos puntos lleva Demian? ¿4 triples lleva? Sí, señor. 4 de 5, 12 puntos. Impresionante. En Hebraica, ¿quién? Lloreda, ¿no? Y Izaguirre. Lloreda 9 y Izaguirre 8. La pelota la tiene justamente Aguada. Señores, viene atacando Barriola. Pide Demian. Ahí está el hombre. Demian con la pelota, lo marca Aguilera. Le regala la mano izquierda. Siempre con la pelota Demian. Busca el espacio para tirar y tira y tira y tira y tira y tira y erra. Y va bajando la bola y la gana Izaguirre. Y ahora Luciano Parodi. Ataca Hebraica. No puede pasar Aguada, 25 a 24. Gana Hebraica. Parodi, Alejandro, falta, pareció. Dice que no. Falta, pareció. Viene Leandro. Lo marcan, piden Fava. Ahora sí, Fava de Barriola. Epa, y ahí. Epa, antideportivo. Antideportivo Barriola. Pita Richard Pereira. Y ahora Barriola, ¿qué hizo? Lo agarró al juez. Le van a cobrar dos faltas, creo. Una común. Ahí está. Y otra antideportiva. Bueno, y ahí está. Primero. Dos faltas a Barriola en la misma jugada. Sí, una común antideportiva. Está bien. Y lo pueden hacer y lo pueden pitar. Esa es la que le cobran y después esa otra. Yo creo que son esas cosas de Barriola que no sabe leer los momentos, ni las situaciones, ni el tipo de partido. Y que aparte lo condicionan muy rápido a él. Y que de repente estas cosas las hay que hacer en el final y no ahora. O sea, y que ahora no aportan tanto. Parece que es mala lectura de Miguel. Bueno, atención. ¿Qué tengo? ¿Los dos por el antideportivo o ya estaban colectivas? No estaban. Son los dos por el antideportivo. ¿Seguro? Viene Leandro adentro. Sí, de hecho le preguntó Bartel a Sánchez Varela y le dijo dos y nada más. Dos y nada más, gracias. Hebraica por un doble. Viene otro más para Leandro. El score es muy alto. Viene Leandro. Queda un minuto, señores. Viene Leandro. Los dos. Hebraica por tres y la pelota para jugar desde la mitad de la cancha. Mira. Dígame.
es que diciendo. Ahora le está diciendo, le iban a dar la pelota para dos libres más y tiene que sacar del medio. Lógico, y las van a sacar. Claro, el que estaba en colectiva era Hebraica, no Aguada, es lo que le están explicando. Leandro quería tirar dos libres más. Bueno, vamos a ver qué termina aprovechando. Lo concreto es que mantiene una diferencia ahora Hebraica como para poder cerrar este primer tiempo a favor. La tiene Hebraica, viene Luciano, cambió para Izaguirre, va a atacar Izaguirre, se postea, peligroso, ahí es muy alto Izaguirre, juega atrás para Aguilera, Aguilera ataca, lo marca, se va a levantar forzado, erró, la gana Smith, Leandro le dice dársela, Parodi, fracasa el intento de Hebraica. Viene ahora con la pelota, jugó García, está abajo, García lo marcaron, quedó atrás. Viene para Iglesias, la tiró. Triple, 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 triple para Aguada. Impresionante, señores. Triple para Aguada. Y otra vez Iglesias viniendo del banco, importante para Aguada. La sube Hebraica, se igualó en 27, 9. 8, 7, 6, mano a mano, Leandro ya miró, Leandro va a atacar, atacó, frenó, jampeó, tiró y erró, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el primero, barbaridad. Se acabó el primero, 27 iguales, quería paridad, ¡tomá! ¡Qué barbaridad! 27 iguales, señores. Primer cuarto terminado. Ya, Tamborini, usted, por favor. Bueno, Echi, goleo muy alto, ¿esto a quién le conviene? Goleo muy alto, ¿esto a quién le conviene? Veremos, yo creo que a nosotros no nos conviene, pero bueno, hay que ver lo positivo y nosotros también hicimos un goleo alto. Lo más importante es haber corregido ese arranque en el poste bajo donde te complicaron. Sí, todavía no lo corregimos, esa es la realidad, salió Lloreda, pero bueno, trataremos de ajustar ahí y de no depender tanto de... del porcentaje de 3 puntos. Gracias. Bueno, pausa rápida, por favor. Están iguales. Dólares, un regalo. Pero para los que quieran irse en familia y comprar el vuelo más el hotel y ahorrar, pueden encontrar una super oferta que incluye el vuelo más 7 noches de hotel en un all inclusive por solo, atención, $895 por persona, todo precio final, impuestos incluidos. Entren ya, estén donde estén, a la hora que quieran, a toctocviaje.com, donde cada viaje es una oportunidad. Bueno, 27 iguales, peinado aunque sea una palabra. Ha goleado los triples, no pudieron correr ninguno de los dos. Y arrancó Federico. Cuartazo el que hemos tenido, realmente espectacular, muy goleado, abierto. Aguada puro triple, Hebraica cargando adentro. Ahí va justamente Lloreda, mano a mano con el jugador Smith. Foul, no, dicen que no, se tiró Smith. Y Lloreda le dice, no te tiré, señores. Ahora Smith dice, me empujó. ¿Qué vieron los comentaristas? Sí, para mí se deja caer Smith. Tremendo duelo, ¿eh? ¿Qué vio Wissan? No, que tenía razón Lloreda en esta. Acá, señores, Lloreda, de gran partido, juegan para la posición de Smith. Se va a levantar Smith, lo rodean todo, la puso adentro, va para Barriola. Lo perdió otra vez el blanco doble. Lo perdió Aguilera, Barriola, cortó al aro, buena lectura de Smith. 29 iguales. Qué partido, viene Luciano. Allí logró sacar Hebraica en un momento, 7 de ventaja, pero rápidamente emparejó Aguada, viene Lloreda, va otra vez Lloreda, va a subir, subió Lloreda, erra, pelea Smith, y la gana Smith, y ahora viene corriendo Aguada, puede pasar Aguada, Smith con ella, a Demian, abierto allá Barriola, Demian con la pelota va a atacar, frenó para el gol, no puede, la tiene que sacar y la sacó para García, la pide adentro, Smith va para Iglesia, porque es Iglesia. A ver qué hace Iglesias, soltó para Smith, rodeado, se levanta, tira, erra, baja. Y la baja, bien, Aguilera. No puede pasar Aguada, ¿eh? No, no ha podido en 3 veces o 4, tuvo la chance y no lo ha logrado. Viene Luciano, abrió para Izaguirre, dejó para Leandro. La pelota la tiene el equipo hebreo, 29 iguales. 8:30 para jugar del segundo del cuarto. Se viene el Panchi. Pelota que va por izquierda para Leandro, busca atacar, frenó para jampear Leandro, corto ro. La baja Smith. La tiene Smith, ataca Aguada, busca el foul, se tiró solo y la van a trancar. ¿De quién es? Salta, correcto. Smith buscó el foul, en vez de jugar al básquetbol, buscó el foul y ahí la quedó. La pelota debería ser de Aguada, ¿no? Sí. Claro, él sí. Se frena como esperando que lo choque Lloreda. Lloreda lo evita incluso y él se tira. Y después muy vivo Leandro va a pellizcarle la pelota. Yo creo que incluso cuando Leandro va a pellizcarle la pelota, perfectamente le podrían haber cobrado falta a Leandro también, ¿eh? Bueno, señores, va a jugar la pelota al equipo de Aguada. Entró el Panchi Barrera, qué jugador.
Gustavo Barrera adentro. Están iguales en 29, Carlos. Sí, hay que ver cómo se mete el Panchi en el partido. Partido que hasta ahora ha sido muy de pases más que de atacar el aro. Y ahora tira y camina Demian Álvarez. Vuelve a desaprovechar Aguada su posibilidad de pasar. No ha estado nunca arriba, ¿no? O estoy mal yo. No. Aguada no. Nunca arriba Aguada. Viene Braica. 29 iguales. Cuatro veces empatados. Gracias. Se prepara Hicks. Bueno, atente que calienta Hicks, me dice Dayana. Está adentro. Ya está en cancha. Ya está en cancha, gracias. La tiene Luciano. Está atacando Ebraica y Maccabi. Juegan para Lloreda. Se va a mover Leandro. Recibió cortinado. Ahí va García Morales. Soltó para Yaguirre. Se mueve Luciano. Viene, juego adentro. Va para Hicks. Ahí está el panameño. Gira hacia adentro, hacia afuera y va. Qué bien la hizo, pero no. Pelea Lloreda. Está Lloreda. Está Gullipal. Desmita ahora Lloreda, el hombre de Ebraica. Entre los dos panameños cargaron con todo. La primera de Hicks jugando físico, demostrando estoy para hacer lo mío. Y después, notablemente, cómo le gana la posición. Lloreda a Emil, que se le pone abajo y que existe la falta para el gol y full. A ver, Carlito, ¿qué viste ahí? Sí, lo mismo que Federico. Gran trabajo enorme de Lloreda. Ah, brutal lo de Lloreda. Viene Jaime con otro más. Ya me dice los puntos usted, Taibo. 13. Y ahora uno más. 14 de Lloreda, señores. Gana por 3 puntos Ebraica y Maccabi. Cruza la cancha el Panchi Barrera. Barrera quiere jugar con Demian. No puede, va para Iglesias. Cambian para Barrera. Tentil en el aire, desde el Palacio. La tiene Barrera, quiebra para acá y para allá. Doblan en la marca, lo obligan a salir. Viene Barrera que quiere tirar, no puede. La cambió toda para Iglesias, amaga y va. Falta, 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 falta. ¿Estaba afuera? ¿Qué dice eso? ¿Fau? Sí, de Leandro. Fau de Leandro, ¿no? Sí, sí, lo que... Inmediatamente no sé levanta qué la mano Leandro reconociendo la falta. No, mirá. Lo que cobró fue que ahí la era tenés abajo antes del tirar. Sí. Ahí. Y caminaba Iglesias. Cobra el Fau y después baja el brazo. Muy bien. Acá viene Jesmith. Domina Jeremy, lo marca Lloreda, giró hacia afuera, descargó para Demian, va para Smith, mano a mano con Lloreda, se viene Smith, giró para subir y subió, pero subió mal. Y la gana, mirá Ebraica, viene Leandro, Faude Smith, Faude Smith, Faude Smith, señor juez. Pero cómo no cobran ese Faude Smith, es una cosa que es increíble. Buah. Acá la roba y ahora Faude Smith. Bueno, la verdad, yo no puedo creer que no cobren ese Faude Smith. Es increíble, la verdad es increíble. Hay cosas que uno no entiende. Es increíble, la verdad. Ahí va Leandro, mirá cómo lo va a buscar a Emil. Pero es brutal, el paso a la derecha que da. Es tremendo. Yo no puedo creer, Federico, te digo la verdad, no puedo creer. Tan claro, aparte, tan innecesario. A ver. Acá lo curioso que ninguno de los tres logran leer la jugada. O sea, que la vieron porque la vio todo el Palacio de Peñarol y todo el país. Lo que interpretan es que no hay falta de Med, que llega bien y que choque. Entonces, si no hay de Med, es Fau de ataque. Fau de ataque. Exactamente. Yo creo que era Fau de la defensa. Ahí está de vuelta, mirá. Leandro viene tenés. Engancha hacia la derecha, hacia la izquierda de él. Y ahí lo va a buscar. Ahí se mueve, Smith. Y si no, Fau de ataque. O sea, algo es. Lo que no podés es no cobrar nada. La verdad. Bueno, ahí libre para Aguada, el que tira Barriola. 3-2, 2-9. Gana Ebraica. Viene Miguel. Erra. Segundo libre para Miguel. La importancia de los libres, valen todos hoy, ¿eh? Por favor, viene Barriola, se apronta. Mierda también. Ojo que Aguada erró 4 libres, señor Guillán, ¿eh? 2 Smith y 2 Barriola. Y sobre todo en un partido tan friccionado que vas a ir mucho a la línea de libres, el equipo tiene que ganar confianza desde ahí también. De Lloreda para Leandro, de Leandro para Izaguirre. Izaguirre busca Hicks, no hay, va para Lloreda y la tira, ¿eh? Y la tira, ¿eh? Y la tira, le digo, doble. Bueno, no puede demorar Curtis en volver porque tiene allí Lloreda una franquicia, Carlos. Sí, está con dos faltas afuera. Y bueno, pero si le van a ir, si siguen sí allí, le va a sacar la diferencia. Barriola. A la derecha, otra vez Iglesias, cerra. Ojo que se viene Ebraica. Claro, acá el gran tema que Ebraica sigue insistiendo en defender en zona y empiezan a bajar los porcentajes, que es normal, de Aguada. Empieza a errar, el tema que ahora con ventaja Ebraica lo maneja mejor. La tiene Lloreda, Maca para acá y para allá y frena otra vez, cierra. La gana Smith, la tiene Smith, abrió Demian. Busca Aguada, descontar, está perdiendo por 5. Demian, a Smith, frena, champea de 3, Smith, erró, buena la gente allá. Siga, dice el árbitro. Lloreda baja esa bola. La tiene Ebraica. Mal tirado ese tiro por Smith, ¿no? Una ofensiva que recién iniciaba, se apuró a tomar el tiro de 3. Vuelve Boston. 6 minutos, señores, quedan para que termine el primer tiempo. Ahí viene Izaguirre. Busca a Leandro. Pide la pelota a Luciano. Recibió Parodi, lo marca el Panchi. Viene Parodi, pasó, amagó, subió. Parodi, vale, vale, vale. Pero erra, no toca nada. Igual la tira Aguada, ¿eh? Y a correr.
Arranca Barrera, pide Demian. Va para Demian, escapa uno, escapa dos, soltó a Barrera. Y ahí está el ataque aguatero. Adentro, tocan y rebota. Y la gana Izaguirre. Y la tiene Braica. Ya te digo por cómo está jugando Barrera, Alberto. Pasando, no está haciendo grandes desplazamientos, no está atacando uno contra uno. Es el que más está afectado, que está jugando como con el freno de mano puesto el panche en los desplazamientos. Y acá viene Leandro, señores. Arranca Leandro, quiere escapar a uno, a dos. Se levanta igual. Erró, pero hay falta de tres. ¿Sí? Erró, pero hay falta de tres a Smith, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cuántas tiene este Moreno? La segunda. Bueno, señoras, señores, foul de tres a García Morales. Y segunda personal de Smith. Dos ya tiene Curtis. A ver, Carlos. Sí, vos sabés que yo no sé si es más de Barriola que de Smith. A ver. Ahí cae, llega tarde, llegan los dos. Sí, pero, sí. Pero va, después del tiro llegan incluso, ¿no? Bueno, pausa rápida. Está ganando Hebraica por 5 y tiene libres 3 para Leandro García Morales. Atención, estoy muy contento con la cantidad de niños que están viniendo a las finales. Y ese aliento es de gran ayuda para los jugadores que al sentirse apoyados por sus hinchas ponen un plus especial, como el jugo Plus de Conaprole, que te da el mismo calcio que la leche y diferentes vitaminas llenándote de fuerza y energía. Por eso Plus es ideal para niños y niñas, siendo un producto aprobado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Todos peinados, todos Huizán, tenemos un Plus. Exactamente, Alberto, y ahí viste lo que se acaba de dar. Lo fueron a buscar a Maccabi, que estaba en el banco. En un partido anterior, hace ya unas cuantas, habilitaron un saque con el equipo de Maccabi hablando con su técnico. 5 minutos del cuarto, 2 puntos de Aguada en el cuarto. Y eso también, entre los libres cerrados, los porcentajes que bajaron de 3, apurarse en la toma de decisiones en ofensiva, empieza a pagarse para esta diferencia de Braica. Y acá mete Braica, señores, por parte de Leandro. Vuelve a sacar cuánto ahora, 5, 6. 5. 6. 6, 6, 6 en este momento. Libre 6. 6 en este momento y puede llegar a 8. Sería la máxima. Viene Leandro con otro. 7. Viene García Morales con otro más. Puede ser la máxima de todas 8 esta, ¿eh? Ahí está el ritual característico del 10 hebreo. Viene. 8 máxima de todas, Carlos. Federico. Sí, aparecieron los libres, ¿no? En un lado van adentro, en el otro no. La tiene García, viene Aguada. Simplemente tirando los numéricos, 10 a 2. Y por eso también la diferencia que está sacando en este momento, reitero, Barrera jugando muy parado. El juego para Smith, cortina Iglesias, viene Smith. Lo marca Boston. Ahí viene Smith, jugó para Iglesias, la tira, forzado, 3, cierra. Rebote largo, ¿de quién es? De Boston. Y ahora Leandro. Volvió García. La tiene Leandro, señores. Marca García. Ahí va Leandro, cortinado, jugó para Luciano. La protege Luciano, lo marca Barrera. Hebraica quiere sacar más ventaja, gana por 8. ¿Hay juego adentro para quién? No hay para Izaguirre. Boston pide, no hay. Luciano, Izaguirre, Luciano, hay que tirar. 3 para el tiro, 2, no tiran. Ahora sí tiraron. Y vale, ¿eh? Y vale, ¿eh? Erran. La gana bien Aguada. Demian. Corre Álvarez, el mejor de Aguada hasta acá. Ataca Álvarez, línea de fondo, está abajo. Qué bien tapó Izaguirre. Muy brutal. Brutal la tapa. Y ahí viene Leandro. Fau de García. Número Taibo. La segunda, la tercera de Aguada. Bueno, Aguada no está cómodo en el partido. Hebraica gana por 8 y tiene pelota. Se desacomodó. Qué buena la tapa de Izaguirre. Después viene, echa la falta por Diego García. Se quedó sin gol Aguada. Vuelve Curti y se va Iglesias. Bueno, vuelve Curti para ver si trabajando del poste bajo Curti con Emil
pueden empezar a tener otra trascendencia en ataque, que es donde está peor ahora Aguada en el partido. La tiene Leandro, la cambia toda para Izaguirre, va a atacar Izaguirre. Dos que lo marcan con faltas, no se animó a penetrar, pero tira Hicks, pasado, Ro. La busca Izaguirre, mira la pelota que pierde, la luchan, ¿de quién es? De Aguada, qué pelota perdió, señores, el equipo de Hebraica. Sí, parecía que quedaba con el rebote en la mano Izaguirre. Ahí vemos al hechicero Cabrera, ¿no? Un ataque de toque. No, tiene una fiebre bárbara. Hoy se levantó para venir a dirigir. El toque de pelota que va para García, ataca Aguada. Cambian por acá. Juego para Barrera. Viene para Smith. La van a perder, lo trabaron. Quedó para Barrera. No. Pero va con todo Curtis. La agarra bien. Quedó para quién, para García, que tira y erra. No la mete Aguada, Federico. Bueno, el otro día te acordás que hablábamos de los 6 puntos de Hebraica en el segundo cuarto. Lógico. Van 2 puntos en 6 minutos de juego para Aguada en este cuarto. Epa, la tiene Luciano. Hebraica puede sacar la ventaja y no lo hace. Vino para Boston, quedó solo, marcó García. Y la roba Aguada. Y ahora va a robar Hicks. Se la llevan puesta todo. ¿Qué pasó? ¿Faul de quién? ¿A Hicks? A Hicks. ¿Faul a Hicks? De acá no pareció. Dígame usted, por favor, Taibo. La primera, la tercera de su equipo. Bueno, lo voy a decir clarito. Hebraica no está aprovechando este parate, esta sequía de Aguada, ¿eh? Se apoya con el brazo izquierdo, Hicks. Sobre Demian. Sí, no ha podido sacar una diferencia todavía mayor, pero está controlando el partido igual Hebraica. Acá hay juego para Curti, que viene y suelta mal. Roba la pelota el jugador Hicks. Foul Smith. Foul de Smith y es la tercera. ¡Ojo, señor Peinado! ¡Ojo, señor Wissan! No juega bien en ataque Aguada y faulea Smith en la tercera. Aguada perdió todo lo bueno que había hecho en el primer cuarto. Esa rotación de bola, aparecía el lanzamiento exterior, Aguada fue ajustando, teniendo problemas defensivamente. Ahí pone la bola en cancha. Demian Álvarez pica en la línea. Viene Hebraica, viene, va Leandro, Leandro para Izaguirre, la pide Hicks, no hay. Ahí para Hicks, ahí va mano a mano con quién, con Demian. Hicks y la pelota lo va a atacar. Viene Hicks, giró notable, subió mejor. ¡Barbaridad! ¡Qué movimiento de pierna! ¡Un bailarín de ballet extraordinario! ¡Se va 10 arriba Hebraica, minuto de tiempo! Atención, está ganando Hebraica por la máxima de 10. Y atención con Portezuelo porque volvió la mejor promo del mundo. La Miti Miti Portezuelo. Podés ganarte autos, motos, LEDs, electrodomésticos y miles de premios espectaculares. Buscá los stickers dentro de los alfajores Portezuelo, juntá las mitades y el premio es tuyo. ¿Qué esperás? Miti Miti Portezuelo y a cobrar. Qué golazo de espaldas de Michael Hicks. Todos los fundamentos para amagarle, para ir para adentro. Y se ve que algo pasó porque después lo miró. Sobrando los Hicks a Demian Álvarez. Ahí viene con la pelota Aguada, que está en dificultades, pierde por 10. El juego va para García, la pide Curtis. Salió de la cancha Smith, va para Barrera. Adentro con Curtis, afuera. ¿A quién? A Iglesias, va a atacar. Pica para el gol, la juega mal. La roba Leandro y va a atacar a García. Viene Golifago, erró. Sin embargo, corrige, abajo y se corre. 12 arriba Hebraica, que juega mejor. Juega mejor y le genera enormes problemas ahora el ataque de Aguada, que sigue clavado en los 2 puntos. El toque a Barrera, quiere escapar Barrera, 12 arriba, señores. Barrera con ella, hay juego adentro, pero hay falta de Boston ahora, ¿eh? Sí, ojo que para mí esto es momento de quiebre de la final. Lo quiero marcar porque falta una barbaridad, pero esto es momento de quiebre. Aguada le está dando muchos minutos a Panchi, que no puede jugar en las condiciones que Panchi puede estar. Hoy es una final para no esperar a nadie. Debería estar Pereira. Lo primero que tiene que hacer es defender duro atrás. Trabajar el partido mucho de la defensa para empezar a construir. Bajaron los porcentajes también. 0 de 4 en triples en este cuarto. La tiene García. García para Demian. Lo marca Parodi. Ahí viene con la pelota de Demian. Demian con ella pica para el gol. Va reversible al aro. Erra. Pelean. ¿Fue de quién? De Curtis.
No. A Boston. A Hicks. A ver. Hicks o a Boston. 23. Hicks, la segunda. Hicks. Bueno. A Hicks la falta. ¿Pelota de quién? ¿De Demian con tiros? Son libres. Por Aguilera, la cancha se fue Izaguirre. Señores, Hebraica gana por 12, pero como Aguada hizo 2 puntos en 8 minutos, uno perfectamente puede decir que Hebraica gana bien, pero que pudo ser todavía peor para Aguada. Pudo ser bastante. Y sigue errando el libre. Hay un libre errado por Demian, viene otro. Pudo ser peor esto, Guisane, viene Demian. Y otro más erró, y otro más erró. Pelean todo, la gana, mirá vos, Lucián. Bueno, Guisán, no meten ni libres, ¿eh? Momento de quiebre. El toque a Luciano, Luciano Hicks. Hicks a Leandro. Ataca Hebraica, mira a Leandro, barrera con él. Viene a cortinar Boston. Leandro para Hicks y papá, no puede. Soltaron por acá, ¿quién es? Estira a Luciano, pero lo marcan bien. Y entonces la roba Aguada a correr. Viene Demian, no para más, Demian, no para más. Empuja, se mete, tira y erra, corrigen y erran, pelean y la gana Hebraica. No la mete Aguada ni por decreto. Acá viene Luciano. 1:45, metió un doble Aguada. Bueno, si gana Aguada jugando este cuarto así como lo ha jugado. Va de Leandro, erra. Rebote, Curti. Se apuró Leandro en esta. Se apuró Leandro en esta, se apuró para hoy en la anterior, que se come una tapa de Demian de 3. Hebraica tampoco lo pisa. Es lo que te digo, acaba la García. Bueno, erró también. La busca Curti, lo marcan. Atrás a Demian, la roban, mirá vos. Se va Luciano solo con Leandro. Gol de Leandro, gol de Leandro. Doble, 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 doble. Hebraica, Hebraica. Saca, señoras, señores, 14 Hebraica. Un minuto Aguada hizo un doble en 9 minutos. La tiene Barrera, va de 3 Barrera. Pasado también, se va a ir afuera de Hebraica. Todo controlado tiene Hebraica y Maccabi. Todo controlado y los errores se pagan caro. No tiene juego en ataque, no encuentra gol, pierde la bola, le corre ahora a Maccabi. Abre 14 y tiene la pelota el Macabeo. Fíjate que Hebraica hace 16 puntos en el cuarto, que es una cosa normal, diría yo, contra los dos de Aguada. Si Hebraica hubiera hecho de 20, 22, ni te digo como el primero, esto estaba cerrado, Guillán. Sí, lo que pasa es que a veces una diferencia mayor a 10 en una final de estas es una diferencia. Y más si la ventaja la tiene todavía el que es campeón y el que tiene jugadores quizás más acostumbrados a poder manejar los detalles del partido. Aguada empieza a atacar mal porque va de atrás, porque se apura, porque quiere descontar 10 puntos en una pelota, entonces toma malos tiros y eso le cuesta caro. A ver qué dice Leo Silverstein. Aquí. Leandro y Mike. Hacemos esto, salimos para el lado de Jimmy, salimos para el mismo lado. Está bien. Martín, vas a Mike, pará. Perfecto, vale. Los numeritos de Aguada, por favor, para que la gente entienda un poco más qué está pasando. En este cuarto, 0 de 5 en triples, 1 de 6 en dobles, 0 de 4 en libres. O sea, no mete uno. Está bien pedido el minuto de tiempo por Leo. Porque es importante terminar bien esta ofensiva para Maccabi para seguir sacando ventaja. Y viene Parodi, ataca, señores. Hebraica gana por 14, último minuto. La tiene Parodi, le marca Pereiras. Parodi que mira, observa todo. Pide Leandro que recibe, marca García. Pide Hicks, va para Boston, la tira, Boston, la tira y erra. Pelean, gana Barrera. Mirá, le queda a Boston, luchan. Que hay salto otra vez, ¿de quién es? De Hebraica. Esta es de Hebraica. Esta es de Hebraica. Bueno, cuando no te sale nada, no te sale nada. Ni las divididas se está pudiendo ganar, ni en defensa ni en ataque. El equipo entró en una onda negativa que no le sale nada al rojo y verde. Vos fijate, rebote que le cae prácticamente allí a Barrera, que choca con Curtis. Y ahí se produce el entrevero. ¿Ustedes vieron algo más que Pau? Que no, perdón, que nada, salto. Nada. No, bien. La pelota es de Hebraica, que tiene 14 de ventaja, 46 segundos y una décima para jugar de este cuarto. El primer tiempo. El toque a Luciano, viene a Leandro. Pereira con él. Cortina Boston. Pasó Leandro. Escapa y frena. Va de tres, Leandro. Va de tres. Cerró apenas. Busca a Boston. ¿Y de quién se le va? Mirá vos. Se le va a Aguada. Esto parece cosa mandinga, Guillán. Increíble, porque toda la dividida. Pero también ahí hay mérito de Aguilera de ir a pelear una pelota dividida. No quedarse. Y Boston también. Boston también. Entonces, hoy el banco de Hebraica también dando dividiéndose en la lucha del rebote defensivo.
Yo creo que Aguada está como quebrado anímicamente en este cuarto. Señores, otro minuto de tiempo. 43 para el equipo hebreo, 29 para el aguatero, 35-4 para jugar. ¿Qué más peinado? O vamos al banco, a ver. Y otra vez bien pedido por Leo. Ya, hey, vamos a hacer. Hey, vamos a hacer uno bajo. ¿Sí? Hey, one down, one down. Seba, por Martín. Seba, Lucho. Jimmy, ponemos cortina acá para salir a recibir. Buena cortina acá. ¿Está bien? Leandro, después cortina acá. Seba, cortina acá. Si vas para el lado de Seba, subí Seba. Seba, a la esquina. Seba, a la esquina. Jimmy, va ahí. Va ahí, va ahí. Seba, a la esquina. Yo voy acá adentro. ¡Dale! ¡Dale! Bien, amigos, nos vamos para el último tramo del primer tiempo. 35 segundos, 4 décimas para jugar. Hebraica gana por 14 y quiere irse por más ventaja al descanso. Ahí va a jugar Leandro, jugó, vino a Boston, pide por acá Parodi, recibe. Parodi con la pelota, cambió para Leandro, la van a perder, la pierde Leandro solo, mirá. La pierde Hebraica, viene Aguada, a ver si puede, aunque sea. Sumar un puntito, peinado, que es como un tesoro por hasta ahora. Por lo menos sumar un poco más en el cuarto, no anduvo bien Parodi y gana igual por lo que gana Maccabi. Ahí va a caer con la pelota Pereira, cambia para Barrera. La tiene Aguada. El juego por parte de Barrera. 20 segundos finales, viene Barrera, va a jampear de tres, va Barrera de tres, va Barrera de tres. ¡Bueno! ¡Opa, papá! ¡Triple para Aguada! Y ahora quedan 12, 11, 10. Se va a acabar. La tiene Hebraica. 11 la diferencia. El toque por parte de Leandro, la maneja bien. Arranca y la pierde. Le queda Hitch. La tiene el equipo hebreo. Se acaba, no tiraron. No tiraron, no tiraron final. No tiraron final. No tiraron final. Se termina, señoras, señores, el primer tiempo en el Palacio. 43 Hebraica y Maccabi. 32 Aguada, que con el triple de Barrera logró hacer 5 puntos en el cuarto. Se va arriba 11 el campeón. Van a quedar 20 minutos de básquet. Hay mucho para decir y mucho para disfrutar. Se viene el triplazo y se viene la promo, como siempre. Despedido ya, dale. Puntos. Hebraica 43, Aguada 32. 20 minutos. Con Aguada yendo a buscar, a traer esta diferencia y con Hebraica tratando no solamente de sostenerla, sino de ampliarla. Va a jugar Aguada. Va a jugar Aguada. Ahí está Barrera para ponerla en cancha. Juegan, señoras, señores. Segundo tiempo en marcha. Viene con la pelota Aguada, atención, arranca Barrera, Barrera juega adentro mal, roba la pelota Llorea, Llorea para Luciano, Luciano la trae, soltó, vino a Leandro, amagó bien, va a pasar Leandro, pasó, está, gol, 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 ataque de Leandro, gol, gol. Ataque de Leandro. Bueno, ahí amaga, basta adentro, una jugada que generalmente hace Leandro, saca con mano izquierda, lo aguanta, está bien cobrada. No la habían cobrado en las finales anteriores, pero esta vez la cobran y está bien. Y no validan el doble. Y roba otra vez Hebraica. Le quedó la pelota a Luciano, cambió a Leandro, peligro de gol. Erró, Baiz Aguirre, que bien ganó. La tiene Hebraica, que gana, señores. Está bien el score. Pelota que viene por acá. Sí. Juego a la derecha, va para Llorera, atacó Llorera, escapó, tiró. Doble, 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 doble. Doble de Hebraica. Y ahora gana por 13. Sí, correcto. Apareció otra vez Lloreda ganando la Curtis. La trabaja ahora por allá Pereira. Soltó. Vino a Smith. Y ahora Barrera. Y ahora va García.
Necesita gol, Aguada. Viene Pereira, toma la calle central, descarga. Va el Panchi que tira de tres. ¡Bueno! ¡Pa, pa, pa! ¡Triple de Aguada! Sí, necesita gol. Barrera mete otro triple más. Eso es una buena noticia. Pero necesita el equipo que pueda defender mejor a Lloreda, que es el que los está lastimando. La trae al ataque el equipo hebreo. Hicks deja pelota que va para Izaguirre. Y ahora la sueltan por acá. Recibe Leandro. Marca Pereira. Pasó y robó. Y la roba Pereira. Va a faulear Parodi. Viene Pereira. ¡Gol de Aguada! Achica y se pone a 6, Carlos. Le vale mucho ese robo de Pereira sobre la marca de Leandro. 8 la diferencia correcta. Debí decir, ¿no? Ahí viene. Faul. Faul de Pereira. Se disculpa inmediatamente levantando el brazo. Viene el botija Federico. Sí, porque llega tarde, porque el pase tampoco era muy seguro de Lloreda sobre García Morales y lo termina llevándoselo por delante Fede Pereira. 45 Hebraica y Maccabi, 37 Aguada. 2 minutos ni eso del segundo tiempo. Va a jugar la pelota el equipo de Hebraica. La máxima de todas de Hebraica, ¿cuántos fueron, muchachos? 14. Gracias. Ahora son 8. Juega Hicks, pide Luciano, recibió. Se desplaza Luciano Parodi, la pide adentro Lloreda, va para Lloreda. Está intratable, ahí va Lloreda, maga, tira, camina. ¿Qué dice el juez? Camina Lloreda, pelota de Aguada. Y ahí lo defiende bien Curti, porque le tira el cuerpo y después como que lo saca un poco. Ahí lo aguanta, después de un pasito atrás, queda sin apoyo Lloreda y ahí el caminado. La tiene Aguada, viene Pereira, busca achicar, pierde por 8. Pereira con ella, cortina Curtis, arranca bien Barrera. Barrera adentro, atención que va para Smith. Mano a mano, soltó para Barrera, van a buscar a Smith, lo buscan a Smith. Se quiere levantar, se levantó, erró. Y va a rebotear Hicks. Y sale Luciano, empuja a Luciano, empuja a Luciano, correcto. Para mí, perfecto el pitazo del juez en este caso. Empuja a Luciano Parodi, que vio peinado. Qué bien se planta Pereira, mirá. Los dos pies, lo va cerrando. Se lo saca de arriba Parodi. Para mí correcto el pitazo de Bartelli. Sí, termina utilizando el brazo derecho Luciano para sacárselo de arriba. Y viene Aguada, atención. El Panchi jugó por acá, García Pereira. Cerró, rebote largo con todo Parodi. Ahora ataca Hebraica, señores. No puede descontar Aguada. 8 arriba el hebreo. Parodi con ella, la final del básquetbol uruguayo. La llevamos a través de MTV en esta señal, en esta producción de Tenfield. Viene con ella el jugador Luciano, abrió por acá. Peligro, Izaguirre, pero roba Curtis afuera. Le quedan 6. Le quedan 6 segundos a Hebraica para convertir. Hebraica busca que los segundos pasen a su favor. Tiene la ventaja. A ver qué hacen en esta. Va a jugar Izaguirre, vino a Leandro, quedó solo, la va a tirar, no, la cambió toda, peligro de gol, va Luciano, erró, y mirá vos, rebote de Izaguirre, y la tiene Hebraica, a Izaguirre va la bola, marcan adentro, vino a Lloreda, lo marca Curti, viene Lloreda, y otra vez caminó, dice Bartel. Sí, y ahí lo aguantaron bien, y están jugando como única carta con Lloreda, porque no anda el perímetro tampoco, porque está errando para hoy, porque Leandro tampoco está tirando. Lo ajusta bien el Smith con Curtis. Atención, ahora viene Aguada. Smith a Diego. García la maneja para entrar, no puede entrar. Suelta atrás, vino para la posición de Smith. Abrió a la base. Pereira con el Panchi. A ver si viene otro disparo del Panchi. No pudo, va para Curtis. Se arriba y se cayó y la perdió. Y la roba Leandro. Y Hebraica va, Aguada no la mete. Leandro viene escapando con mucha fuerza a varios, pero tira muy mal. ¿Qué es eso, Leandro? Pide FAU que no hubo. Y ahora Aguada sí tiene la chance. Falta. Bien hecho por parte de Parodi. 2 tiros. A ver qué vieron ustedes, comentaristas. La intención es cortarlo para que vaya al lateral. Está bien para mí. Pero son 2 tiros. Está para perfectamente bien Pereira. Bueno, respecto a la jugada anterior, Leandro pide una falta que yo no veo. Ah. Creo que toma una mala decisión. No está jugando un buen partido, no está claro. Es verdad que algo defiende, pero él tiene que tener otra lectura distinta. Pero aparte, ¿qué necesidad de tirar en 5 segundos? Exactamente. Federico. Ahí viene para tirar García. A ver, Diego. Dice que no. Bueno, Aguada tiene unos problemas tremendos para convertir. Vuelve a errar. ¿Cómo están libres Aguada en general, Taibo? 1 de 8. Y bueno, con esos números, ¿qué quiere que le diga? Viene García con otro. Ahora sí. 45-38. Voy a ir a los bancos apenas el partido me lo permita, ¿eh? Atento, señor. Juego para Hicks. Domina Michael.
Viene Hicks, lo marca el jugador Barrera, sueltan para Izaguirre, va para Luciano. El toque para Izaguirre que va de tres, pasado Ro, la buscan todo Bayonera, la saca Aguada como puede, afuera, ¿no se fue? Sí, se fue. Es de Braica, seis quedan. No tocó el aro, no, 14, está bien. Bueno, rápidamente, esta jugada de Ivoy, ¿eh? ¿Usted quiere decir algo ya, señora? Salvo por el lado de Silverstein, todos los demás, incluso Muro, se están quejando mucho de los fallos arbitrales. La pelota la va a jugar Hebraica. Viene Luciano con Lloreda. Tiene 14 de posesión. Balón que va para Izaguirre. Lloreda va a atacar. Lloreda va a atacar. ¡Lloreda! ¡Lo dejaron! ¡Doble! Error de Curti. No lo deja recibir. Después le abre todo. Fácil para Lloreda. Y ahora 10. 10 arriba, señores. Hebraica. Pone un pie. Pone un pie Parodi. No vale. Pone un pie Parodi. 15 tiene Aguada. 9 la diferencia, correcto. A ver, por favor, en la mesa. Sí, 4-7-3-8. Gracias, 4-7-3-8. Ya corrigieron. Gracias, juego adentro para Curtis, afuera para Smith. Dino notable, Pereira. Lindo, lindo, gol de Aguada ahora. Sí, agresivo hacia el aro, Fede Pereiras. Los 4 puntos de Macán en el cuarto, los 4 de Lloreda también cargando adentro. El toque va para Izaguirre, pide Leandro, viene para Luciano Parodi. Recibió García Morales, Faude Pereiras, otro más. Número, por favor. La segunda, de él y de su equipo. La ansiedad, ¿no? A veces lo mata Pereira. Ahí quiere otra vez encimarlo, se le va arriba. 47, Braica y Maccabi, 40, Aguada. 5 minutos y medio para que termine. El tercero. Viene para Izaguirre, va para Luciano. Parodi cortinado, arranca, frena. La tiene Braica. Cortina otra vez el jugador Luciano Parodi. Allí recibió para Hicks. Hicks. Hicks, mirá que limpita, entró triple de Braica. Y qué bien que le viene esto a Maccabi y al propio Hicks. Ahora sí, 10 o no. 10 sí, sí. Redondo, 50-40. Gana Braica. Aguada viene, Pereiras. Pide Smith, arranca Pereiras, se escapa, va a soltar, soltó. A Barrera, hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Hierra apenas. Baja Lloreda, se rebote. La tiene Braica. ¿Qué va a hacer? ¿Va a acelerar o va a pensar? Viene Parodi. Ay, casi comete doble drible. Viene para Luciano. Y ahora sí, es Leandro. Leandro escapa. Se va a mandar Leandro. Se mandó foul de García. En el arranque de García, ¿puede ser? Parece que mandó sí. Mandó hacia adentro, sí. Tercera. Mira, algo bueno para destacar de Leandro García Morales, que me parece que empieza ahora a poder aprovecharlo Maccabi. Saca mucha falta. Y ya le sacó un par a Pereiras. Ahora esta... De las colectivas que tiene Aguada, todas fabricadas hacia él. Cambio en Hebraica. Sí, dígame. Entregó Boston en la cancha, se fue Lloreda. Bueno, descansa Lloreda. 10 arriba y 2 tiros para Hebraica. 4.45 para jugar. Viene Demian en Aguada. Viene Demian Álvarez en Aguada. Necesita gol Aguada. Leandro en la línea. Calle Galicia. Viene el primero. Lo puso. 11 arriba, Hebraica. ¿Cómo terminó el primer tiempo, por favor, Carlos? 4-3-3-2. O sea, por 11, igual que ahora. No pasó nada, ni achicó ni aumentó. Puede aumentar ahora, Hebraica. A ver, viene García Morales. Y ahora sí aumenta Hebraica. 12 la diferencia. 52-40 para jugar, 4-45. Aguada tiene que quemar las naves, se le va del partido y se le va al campeonato. Sí, para mí estuvo demasiado Demian en el banco, Aguada se quedó sin gol. Viene trabajando García, la pide por acá Barrera, arranca García, juega Demian. Álvarez con la pelota, juegan adentro para Smith, lo rodean a Smith, la pide Barrera, no hay. Vino para Demian, va Demian, va Demian, pero tapa, notable Izaguirre. Y ahora va Leandro, quebró para el gol, peligro, gol y foul, Leandro, gol y foul, Leandro. Barbaridad, barbaridad, un zurdazo extraordinario. Señoras, señores, permítanme el término. Abacó para acá y para allá y definió de izquierda de una manera absolutamente sublime. Véanla, repásenla conmigo. La tapa de Izaguirre y ahí está. Y además viene mirando y sabe dónde está todo. Mira para atrás para ver dónde viene Smith. Lo mide, la tapa de Izaguirre y se va Leandro. Ahí viene mirando, ¿dónde está García? Y va a mirar hacia atrás. ¿Dónde viene Smith? Ahí va, mano izquierda, un doble bárbaro de Leandro. Todos los fundamentos para una lectura sensacional de la jugada. Siempre tuvo claro desde que la agarró que se iba a buscar el gol de ataque rápido. Las pelotas perdidas de Aguada, lo paga caro Aguada con corridas de Braica. Y después Leandro le dio el vuelo necesario para que esa tapa nunca llegara. Cada seamos.
Está pesada para Aguada. 14 arriba Hebraica cuando restan ahora 4.28. Los goleadores absolutos hasta acá, por favor. 20 puntos para Lloreda en Hebraica, 12 para Álvarez en Aguada. Hay juego para el equipo de Aguada. 14 parece mucho, Federico. Sí, es bastante. Te quiero decir algo. Los 12 de Álvarez fueron aquellos 4 triples iniciales, claro, del partido. Claro. Sí, sí. Hay otro que está en deuda enorme, que ese es Smith. Creo que un doble de Smith en toda la noche. Ahí viene Barrera. Barrera con ella. Ataca Aguada. Está en problemas. La tiene Barrera. Cambia para Demian. Pide Smith. No hay. Jugaron para Diego. Hay que tirar. Viene Diego. Suelto para Curti. Puede ser. Curti puede ser. Pero Barran. Ahí largo. Y erra y la gana Hebraica, señores. La pincha el equipo hebreo. Luciano paró y transporta. Viene Leandro a buscar. Hebraica por 14, faltando 4 para el tercero. Hay juego para Izaguirre. Viene para Boston. Deja para Leandro. Casi la pierde. La va a tirar. No puede. Va para Boston. Lo marcaron. Sigue luchando Boston. La ganó. La va a sacar. La sacó. Peligro. A Luciano. La va a perder. La perdieron. La roba Aguada. Barrera mira. Pero Barrera no acelera. Lo Barrera cambió para García. Que va García. Que va García. Erró también. Demian. La tiene Aguada. Está como desesperado por goles Aguada. Hay juego para Barrera. 3.40. Curtis. 14 arriba el hebreo. Demian lo marca allí. El jugador Izaguirre tiró. Demian erró también. Pelean todos. Leandro. No la mete Aguada. Y Leandro también se pone a trabajar el partido atrás en defensa. Cosa que la gente no ve. Bajando rebotes García Morales dos veces seguidas. 14 y la pelota hebraica que va. Luciano. A Leandro. García Morales juega para Izaguirre. Pide abajo Hicks. Tocan para Boston. Va para Leandro. Pica para el gol. Leandro. Erró. Demian. A ver, Aguada, a ver. Tiene que meter alguna, Aguada. La viene trayendo Demian. Juegan para Smith. Se arriba y la va a perder. Increíble lo que estoy viendo. No mete una, Aguada. No solo no la mete, la regala, la pierde. No, está Aguada en la cancha. A Hicks. Y esto es gol de Izaguirre. No tiró. Trabajó inteligentemente en cualquier caso. Viene Hicks. Frena, yampea. Hicks. ¡Toma! ¡Oh, de Laica! Se va. 16 arriba. Inteligente ahí, porque no tiró ni Hicks en el arranque, ni tampoco Izaguirre. Corrieron los segundos, apareció otra vez Hicks. Y acá va hasta el fondo, otra vez Aguada, Barrera. Demian puede venir. Erra también, bajó por atrás y la gana Izaguirre. Momento absoluto de Hebraica en la noche y en el campeonato. El campeón quiere repetir. Juegan para Hicks hasta abajo. ¡Golazo! Se disparó y el hombre que estaba de alguna manera entre algodones, mirá cómo picó, recibió notable la habilitación, se apoyó en el cristal, adentro, se va. Definitivamente se va la novia, gana por 18 Hebraica, 2-19 para el tercero. Y otra vez la corrida y aparece Hicks, que estaba en duda y que tomó minutos, tomó confianza y Maccabi que lo aprovecha. Parodi, otra asistencia de Parodi, el punto más alto del sanducero. La corrida, el doble de Hicks. Pero un momento de quiebre, ahora sí, porque Aguada tiene problemas en los dos lados. Tiene problemas en ataque y tampoco puede defender adecuadamente el equipo. Hicks en un cuarto donde toma tiros largos en boca. Hicks en un cuarto atacando el aro. García Morales, clave atrás, un par de rebotes defensivos y algún recupero también para ayudar a esta diferencia. Porque si no, el partido se cierra desde cuarto. Todavía hay mucho tiempo. Pero hay que tener más paciencia adelante. Tomar mejores tiros para quedar mejores parados atrás. Y defender, muchachos. El arco es una defensa. Bueno, el hechicero trata de sacudir a un equipo que no se muestra en ningún rubro bien, Carlos. No ataca bien, no defiende bien, no está anímicamente bien, no gana una dividida, no gana un rebote. O sea, está out. Sí. Mira qué bien la cortina de Boston. Le da el espacio necesario aquí para el doble. Después aparece la corrida, crece el panameño, crece Maccabi. Bueno, 18, costaría creer que esto lo pueda levantar Aguada, pero es Aguada, solamente por ahí, ¿no? Sí, y objetivos cortos, empezar primero a jugar mejor y necesita igual pelotas de afuera para empezar a abrir un poco esa defensa. Acá viene con la pelota Curtis, quedó suelto Curtis, está para abajo. ¡Gol! De Curtis y Pau de Boston. Atlética y Pau de Boston que se queja por un abrazo, un brazo de Curtis. ¿Qué vio usted? Parecía lo de Leandro, ¿no? A ver, Federico. ¿Ganó posición correcto? No, yo veo favor. ¿Sabes lo que yo veo? Que, ¿por qué no? Porque el brazo de Curtis va hacia abajo y no hacia arriba. Lo saca con el cuerpo. Y otro libre más que erra Aguada. ¿Cuántos van, por favor, Taigo? 2-10. Bueno, con estos números, señoras, señores, créanme que es muy difícil ganar una final, ¿eh?
Ahí viene con la pelota Hicks. Juega para Leandro. Está ganando. ¿Por cuánto, Graica, por favor? ¿15 son? No, 17. ¿Cuánto es? Acá tiran y erran. Ah, 16. Está bien, claro. Porque error libre, pero había metido el doble. Viene Aguada. Demian. A Panchi. T. Smith recibe. Boston con él. Ahí van los dos forcejeando. Cambia mal. Le quedó a Demian igual. Viene Demian. Descarga ya. No veo quién es. No veo quién es. Va Pereira. Erra. Y otra vez rebote. ¿Y qué pasó? Foul de Boston. Foul de Boston. Desde el piso. De Boston desde el piso y se fue. A ver qué vio Peñado. Ahí estaba afuera. Uy, ahí estaba afuera Pereira, ¿eh? Sí, le agarra el brazo izquierdo de Boston, el pie izquierdo de Smith. A ver la jugada desde acá, Federico, ¿qué ves? ¿Esto es foul de Boston? Sí, porque lo tira hacia atrás Boston a Smith. Y creo que lo saca, que es lo que interpreta la red. Vuelve Lloreda. A la fresca, yo vi. Sí, exactamente al revés. Bueno, sí, sigue agarrando libre esa jugada. Así es muy difícil, señor, créanme. Va a volver Lloreda en Hebraica. Viene Smith, a ver este. Ahora sí. 58-43. Con 15. 15 la diferencia en cualquier escuela del Uruguay. 1-38 para el tercero. Viene Hebraica. Parodi. Pide Hicks. Recibe. Marca Demia. Juegan a Alejandro. García Morales enfrenta a la marca de Pereira. Sueltan para Parodi. Va a arrancar Parodi. Arrancó, escapó, soltó atrás. La van a perder. La pierden. ¿Qué pasó? Pie. Pie. Le cobran pie a Barrera. Ay, cómo la quiero ver. Yo la quiero ver también, ¿eh? ¿Y cambió algo o no? No, vi un gran pase de Parodi que no estaba despierto Izaguirre para continuar una jugada que fue muy buena del Sanducero. Va a jugar Hebraica en ataque. 1-22. Y ahí viene Izaguirre. Se mueven todos para Luciano. Luciano con Leandro. El reloj es flor de amigo de Hebraica. Ahora va Leandro de tres. ¡Ah! ¡Pa! ¡Pa! ¡Triple al medio del alma de Aguada! Sí, y era el rubro que más flaco tenía Leandro. Juegan para Smith, ataca Smith, va atacando, juega Curtis. Hay gol para Aguada. Un minuto para que termine el tercero. ¿Cuánto es la diferencia? 16. La tiene Parodi. Se apoya en Leandro. Juega para Lloreda. Viene Hebraica, falta ahora. Falta de un jugador que es Demian Alder, dígame. La primera cuarta de Aguada. Bueno, ¿qué se escucha por aquel sector, señora, por favor? Y cada vez más nerviosismo, más ansiedad. Tanto la gente como el banco están esperando para explotar y poder festejar. Señores, 16, arriba Hebraica. Ya voy a ir, Juan Pablo, ¿eh? El toque va para Izaguirre, amaga. Lo marca Smith. Izaguirre busca, encuentran a Luciano. Parodi con Leandro otra vez. Cerró, ganó Hicks, abajo, foul, Demian. Foul de Demian, lo perdió a Hicks. Tiene libre Hebraica. Tamborini, usted que está cerca, dígame qué pasa con Aguada. Y la cara de los jugadores, también del hechicero, lo dice todo. No pueden entender lo mal que están jugando y sobre todo lo que pide es que estén más aplicados en defensa. 16, que pueden ser 18. Adentro Hicks. Bueno, ahí hay una diferencia brutal. No, el libre, creo que no erró. El libre, dígame, Taibo. 12 de 12. Contra. 3 de 12. Y bueno, ahí tenés 9. Viene Hicks, erra. Pelean y la gana Hebraica. Bueno, señoras, señores, empiecen a darle un beso a esto, porque salvo que salga el sol a esta hora de la noche, en esta parte del mundo, esto puede cambiar. Acá la lucha Aguada como puede. La gana Smith. Viene Smith, gira, frena, maga, va. Smith, se acaba el cuarto, ¿eh? Smith con ella, atrás. A Panchi, va a tirar, no puede. Viene Smith, lo marcan dos, la pasa mal. La pasa mal, la puede. Rebotó en un hombre Hebraica, 14 segundos. La fuerza de Taibu cerró el primer libre a Maccabi, ¿no? Hebraica por 17, se va el tercero. Hay juego para Demian. Busca achicar, señores, Aguada con Smith. Lo va a atacar, no, viene para Demian, ataca para el doble, amaga bien, se metió, tiró muy mal, pero Izaguirre, ¿qué pasó ahora? ¿Qué cobró? No sé qué cobró. Falta Izaguirre. ¿Todo de quién, no? De Izaguirre. Y acá explotó el banco entero y también la hinchada. No, pero este, a ver. Yo salgo que haya visto muy mal. Esto no. A ver. Demian viene. Amaga. Bueno, Demian la mete. El choque en el aire estaba. O sea, después sí lo interpreta el árbitro. Para mí, sabe que justo lo pasa estaba la repe, ¿no? Pero me pareció que sigue. Bueno, mete Demian. Y viene Hebraica. 7, 6, 5. Adentro, Alejandro, míralo, míralo, míralo. La pierde Aguada y se acaba, señores. Increíble. Bueno, señoras, señores.
va a quedar un cuarto. Hebraica y Maccabi gana por 17. Aguada vino de ratitos al Palacio. ¿Cómo lo da vuelta Hebraica? Perdón, Aguada. Ni con el sol saliendo parece. Estamos pausa con Leo Silverstein. Ah, dígame. Sí, Leo, se están dando las claves que vos querías, agarrando los rebotes, corriendo la cancha y jugando colectivo. ¿Qué hay que hacer en lo que queda del partido? Sí, tenemos que seguir igual. Seguir con esta situación defensiva de 47 puntos. Y bueno, seguir jugando como estamos jugando, con la misma intensidad y con la misma soltura que lo estamos haciendo. Que no los gane la ansiedad. ¿Lo qué? Que no les gane la ansiedad. No, tranquilo, tranquilo como siempre. Gracias, Leo Silverstein, he conversado con gracias nosotros. Gracias, pausa rápida, por favor. Me pueden ayudar Peinado y Huizán, y si no, díganme que no cambia, no sé. Defendiendo durísimo atrás, enchufándose, no permitiendo rebote de ataque, que le ha tomado bastantes en el cuarto Maccabi, y no pensar que una pelota vale 18 puntos para ponerse enseguida en partido. La verdad que no tengo una salida clara, porque no. Más que palabras, ahora se necesita hechos. Quedan 10 minutos, hay una diferencia. Es entrar a jugar contra el campeón 17 atrás, y con el trámite muy pesado de lo que estás jugando vos, y lo fuerte que está el rival en algunos aspectos del juego. Entonces, yo creo que lo que tiene que buscar son objetivos cortos. Cada pelota que le permita defender. O sea, para dar vuelta a esto debería jugar tan redondo el cuarto. Yo no digo que no pase, pero cuesta creer que gane por 17, Aguado, un cuarto. Por eso. ¿Cuánto hizo en un cuarto 2? ¿En este cuánto hizo? Acá viene Braica en juego la pelota, último cuarto. Estamos a 10 minutos del final reglamentario. Y ahí zona. Hay zona, van a cobrar de Braica. Juega Aguada. Tres bombazos. Sí. Medio rápido ahí para acomodar el cuerpo al menos. Y un par de defensas buenas. El toque a Demian. Demian a barrera para Demian. Álvarez con ella. Se mueve por allá el jugador Pereira. Viene para Smith. No está en cancha Curtis. Pone un cuadro más liviano el técnico de Aguada. Juegan abierto mal. La roba Aguas de Braica. Y ahora viene corriendo Leandro. Leandro va. Leandro frena. Leandro juega. La maneja, va de tres, Leandro, erró, Barriola. Y ahora Pereira, dejaron para Smith a Pereira. Viene Aguada. Pereira tiene que soltar, soltó a Barriola. Abrió a Demian, va Demian, frena, amaga, no hay. Lo marcan dos, la pasa mal. La roba el Panchi igual, amagó bien, soltó ya, peligro de gol. Viene Pereira, viene. Erra también y va a salir. Bueno, hay un gran partido con sus 2 metros y pico de Izaguirre esta noche. Tremendo partido atrás. En defensa, con rebote, con tapas, con ayudas a Lloreda muy importante. Bueno, se fue un minuto y no pasó nada, ¿eh? Viene Leandro. Hebraica, paso de campeón aquí en el Palacio. Tenfield en el aire para Uruguay y el mundo. Para alegría de los macabeos, para desazón de los aguateros. La tiene Luciano que tira. No pega nada. Es de Aguada. 1:16 y no pasó nada, Peinado. No pasó nada y no acortó Aguada y no estira la diferencia a Maccabi. Por supuesto que el reloj es flor de amigo de Braica ahora. Alberto, va a volver Aguilera a la cancha en Hebraica Maccabi. El que se retira es Sebastián Izaguirre. Ah, este muchacho jugó fenómeno, cabrón. Le da un poco de aire Izaguirre, empareja los centímetros. Además también lo estaba defendiendo Barriola y Izaguirre. Dígame.
13 puntos, 12 rebotes para Isaguirre. La pelota va para Pereira. 12 rebotes, me sorprendió. Juegan para Barrera. La va a tirar de tres. Barrera. Vuela y erra. Pelean todos. Se va afuera, toca de mierda. Es de Braica, señor Wissan. Sí, sigue tirando aguada afuera, sin éxito. No ha tenido buenos porcentajes. Tuvo un gran cuarto inicial. Y después el equipo bajó, como se esperaba en una final, tanto el número. Pero un equipo no tiene tanto tirador de afuera. Hicks, Aguilera. Hebraica haciendo mantenimiento y algún bolsito, señores, se lo va a llevar, ¿eh? Viene Leandro, lo cortina, la maca para acá, para allá, va a tirar, va a tirar, va a tirar. Error, reboteando allí, Lloreda afuera. ¿De quién es? Fau. ¿Fau a Lloreda? No, a Barriola. Fau a Barriola. De Barriola. Fau, perdón, de Barriola. De Barriola. Perdón, perdón, perdón. De Barriola. A ver, ¿vieron algo? Yo ahí no está nada. El tiro. Ahí. Ahí está el manotazo de Smith. Y la mano, sí, sí, la mano en la mano. Está, bien, no, está claro, ¿no? Sí, lo aguanta. Bueno, juega Hebraica. Hay juego para Lloreda abierto. Viene a buscar Luciano Parodi. Hebraica con Leandro otra vez. Pica para el gol Leandro. Va uno, va dos. Soltó a la derecha. Juega atrás. Vino para aquí. Pa, 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 pa. Luciano, pa, 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 pa. Luciano, pa, pa, pa. No, 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 no. Y mira otro rebote más. Y ahora Leandro. Señoras, señores, televidentes de Uruguay y del mundo. 19 arriba Hebraica cuando restan 7:50. El foul de ataque de Demian ahora. Penal con arquero caído para Leandro allá en el ataque. Aguada ve que se le va el partido y no tiene con qué darlo vuelta. Se va por no decir que ya se fue y ya llegó Federico. Sí, maneja, entra tranquilo, la gente se suelta y el equipo sigue atacando, sigue ganando la dividida y sigue sacando diferencia. Ahí va Parodi con Hicks, aguanta con Leandro, ¿fau de quién? Le van a cobrar a Demian. Dígame, por favor, usted. Cuarta. ¿Qué pasa? Sí, peinado. Perdón, y ya está empezando a entrar el mal humor en Aguada, ¿no? Sobre todo en algunos. Bueno, pero ya esta diferencia me parece que es absolutamente inobjetable. El toque va para Hicks, la protege pivoteando. Ahí viene Hicks, busca pasar, cortina Lloreda, van entre los panameños, Hicks que descarga, juego a Aguilera, va hasta el fondo, la saca toda. ¿Quién toca? Aguada. 6 para el gol de Braica. 7:31, gana por 19, peinado. 19, muchísima diferencia para un equipo como Aguada, que no apareció en casi toda la noche después del primer cuarto. Y acaba Luciano, descargó a Hicks, que tira. No tocó nada, no tocó nada. Paren ahí. Pau. A Lloreda. Bueno, dígame usted, Taibo. La tercera. Eso, el Cabo Lloreda lo tenía tomado. Bien. Bueno, en el lado de Aguada, me imagino, es un silencio de aquello, ¿no, Tamorini? Sí, te diría el clima de casi resignación por parte del banco de Aguada. Es que la verdad, Federico, ¿qué más se puede pedir a favor? No, y aparte recién charlábamos con Marcelo y con Juan Pablo sobre un número que es elocuente. Había hecho 27 puntos, claro, Aguada en el primer cuarto. Claro. Lleva 20 puntos en 23 minutos, en el resto. Exacto. Es muy poco para una final. Ah, pero el cuarto letal es el segundo, hizo 5. Y en este, mirá que va camino. Y eso que Aguada, Maccabi le perdonó la vida en ese segundo cuarto. Bueno, señores, Hebraica por 19 va a ser bicampeón del básquetbol uruguayo. Cada vez que tuvo contra las cuerdas, contra Truil, y que ahora contra Aguada, lo resuelve con autoridad de Hebraica y Maccabi, con este hombre como abanderado, Leandro García. Y sin perder finales para este hombre, ¿no? Por eso 5 títulos en Uruguay. ¿A usted, peinado? Sí, la verdad, ha sido mucho más Maccabi. Leandro demuestra la calidad que el jugador que tiene. Y para mí no la termina tirando él. Acá va Barrera, Pereira, busca atacar, no camino de milagro, viene para Barrera, juegan adentro, la sacan toda, quedó pelota por abajo el tablero, va Smith, doble de Aguada. Y viene Hebraica, viene Hicks. La trae Hicks. Hebraica, ley de juego, señores. Se cae Hicks, la va a perder, no la perdió, la juegan para Aguilera, la pierden, luchan, se va, no se va. Siguen luchando, salto, ¿qué quieren? De Aguada, en este caso, 6.5, 17. Aguada está entregando la rebeldía, ¿no? Está entregando todo. Pero con eso solo no alcanza. Tiene que poner otra cabeza cuando tiene la bola en la mano. Hasta ahora no ha podido. Bueno, esto podía pasar, Federico, y está pasando. Hebraica firme, Hebraica con jerarquía. Superado totalmente Aguada, pierde por 17 cuando restan 6 y 9. Sí, lo curioso es cómo arrancó el partido, porque si vos arrancás ya torcido, vale, claro. Pero arrancó muy bien Aguada.
Pero en el segundo cuarto se cayó. Y ahora Barriola para Barrera, Barrera. Erró también, pelean todos, luchan todos, ganó Leandro. ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? Con Fau solamente, con Fau solamente. Ahí va Leandro, amaga entre varios, con Fau solamente. Falta contra Leandro, que tiene una determinación por la victoria. Y lo voy a decir clarito como lo siento. Vaya si lo sabrá el hincha Aguada. Pero por favor, si lo sabrá. Y la determinación, y la confianza, y la jerarquía, de saber por dónde pasan las situaciones de juego. Él sabe lo que tiene que hacer dos jugadas antes de que tome la opción definitiva. Ahí la encaró Bárbaro. Bueno, señores, libre para García Morales. Viene. Mete 18. Y la directiva de Aguada acusa un golpe muy duro porque este hombre era de Aguada. Lo liberaron pensando que no se recuperaba más después de la lesión y salió dos veces consecutivas campeón con Ebraica. ¿Qué te parece? Sí, y bueno, acá el mérito de Ebraica. Sí, pero Aguada lo tenía. Sí, sí, lo tenía, le dio el título, se fue después que se rompió, ¿te acordás? Por supuesto, por eso te digo. Pero igual tenía contrato. Sí, sí, tenía contrato, pero Ebraica lo abrochó en horas y hoy lo disfruta. Y ahora Barrera mete un triple. Viene Ebraica, 6 clavados para que termine, 16 la diferencia. Leandro la aguanta, los hinchas de Aguada igualmente gritan, pero señores, Valloreda, maga, sube, tira, doble para Ebraica. 18, Carlos. Este jugó bárbaro también, jugó bárbaro Leandro, pero Valloreda fue determinante hoy. Y acá viene Demian, frena, amaga, va a soltar, soltó, abajo, tira, Smith, doble. Va a jugar Ebraica, 16, 5 y medio. Señores, el básquetbol uruguayo va a repetir su campeón. Viene Hicks, a Lloreda otra vez, la va a perder, la picó, la perdió, van a saltar, dicen que no, siguen luchando. Quedó trabada, salto, ¿de quién es ahora? ¿De Ebraica? De Ebraica y Maccabi, 5-20, Federico. Hay campeón, no, hay bicampeón. Sí, yo quiero apuntar con respecto al partido de hoy, porque me parece que acá hay una más allá del rendimiento de Lloreda, que fue la gran figura, hay un técnico de hoy sorprendió al otro, y ese es Leo Silverton, con la planificación de jugar para Lloreda desde el poste bajo y con la defensa en zona en el arranque del partido, que después la sostuvo y que los resultados le dieron a largo plazo razón a Leo Silverton. Es uno de los grandes ganadores de la noche en esta final. 5 minutos 20 para que termine. Ebraica y Maccabi 77-0, Aguada 54-54. Va a haber bicampeón en el básquetbol uruguayo. Jaime, Montinario, para ver si hace este pase, fácil. Si no recibís, revertís. La uno. Caída, vos tenés que recibir acá. Y salimos acá. Así, vení acá vos. Vos acá, ponés cortina, recibís y revertís. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahí estaba el minuto de tiempo de Leo Silverstein, pidiendo tranquilidad, jugar ofensivas claras. Está en penalización Aguada, tiene que utilizar también eso Maccabi, que tiene una muy buena renta de cara al cierre del partido para tener un cierre en paz. Fíjese los foul aparte, ¿no? Por eso. 5 Aguada, 1 Ebraica en colectivo. Ahí viene Ebraica, señores, gana por 16 y ataca. 5-20 y termina. Acaricia el campeonato el equipo de Silverstein. El toque va a la derecha, la va a perder Leandro, pisó la raya, correcto. Patinó. Afuera, patinó, es de Aguada. Y el tema con el agua del claro, Leandro, el enojo era justo del banco de Ebraica. Claro. ¿No? ¿Se lastimó o no? Sí, quedó sentido, ¿verdad? La bronca que tiene. A ver si podemos ver. Pero que cuando pidieron tiempo ahí, tomó agua, alguien agua, ahí se lastima, claramente. Claro. Pero digo. A ver. Se pisó agua. Claro, había claro. Agua cerca del banco. Se pisó agua y hay huellas acá por donde estoy yo. No, está claro, pero lo que digo es, esa agua fue en el minuto que piden recién. Claro, sí, sí. Pide Leo. La vierte de Vélez de Braica, ¿no? En el minuto, mirá vos, querido. Acá viene Aguada. Barrera con ella, 5 finales van a quedar. Juego para Barreira, suelta para Barrera, cambia pero ya no hay. Viene Barrera maniobrando, arranca, escapa uno, escapa dos, tira muy mal pero gana Smith. Falta de Izaguirre esta vez. Libres para Smith. 5 minutos 16 arriba.
El equipo de Braicas tiene libres a Smith para achicar a 14. Tercera dice Aguirre. Y recién es la segunda colectiva, ¿verdad? Sí. Viene Smith. Dice que sí ahora. 70-55. Segundo Smith. Los dos. 70-56. Son 14. Y va a salir Hebraica. Quema lo último que le queda a Aguada. Luciano salió con Hicks. Aguanta Hicks. Soltó a Leandro. Y ahora si faulean, hay tiros, ¿eh? Ya están colectivas Aguada. Hebraica jugando con el reloj inteligente. Viene Llorera. Se levanta Llorera. Para Braica. Le ganó toda la noche a Curti, le ganó toda la noche a Smith. Realmente. Acá viene Demian, abrió, peligro, va, Pereira cerró, la busca Demian, fue de ataque. De Demian en ataque y hay libre para Braica. Habrá bicampeón, Federico. Sí, habrá bicampeón, quedan 4 minutos 40 para el cierre. Cierra la temporada Demian Álvarez, el capitán de Aguada, que se va. Muy aplaudido. Y esto está bien. Y esto es lo que tiene que hacer la gente de Aguada con sus jugadores. Porque esta temporada ha sido increíble para el hincha Aguada. Entiendo el dolor de no ganar un campeonato y una final perdida. Pero no hay que dejar de reconocer que nadie soñaba con este equipo llegando a esta noche. Entonces, llega el final. Uno iba a marchar. Hoy le toca a Aguada tener la grandeza de aceptar ser superado por el rival. Se va Demian de muy buen año. Bueno, viene Llorera con libres. El primero... Adentro, 17, señoras, señores, 4-42. Más allá del capitán se va la figura que tuvo en esta final. Ah, para mí sí. Viene segundo de Llorera. 17 para que sean 18, a ver. 18, qué partido este panameño hoy, ¿eh? Taibo. 26 puntos para él. ¿Y rebote alguno metió? 4. La pelota la tiene ahora Smith. A Panchi que va de 3, corto rojo y otro rebote. Madis Aguirre que tiene 15, 14, ¿cuánto tiene? 13. Ahí va Leandro, pasó entre 2, entre 3, dejó a Luciano. Hebraica se florea ahora en el parqué del Palacio, señores. Hay pelota para Hebraica y Maccabi. Aliento de Hebraica. Soy de Hebraica. 4 minutos 20 para que termine. Viene Hebraica y Aguirre. Lucha de hinchadas dentro de un panorama absolutamente correcto. Impecable el colorido, una que canta, la otra que contesta. Y roba otra vez Izaguirre y van a saltar de vuelta, es de Aguada. Es de Aguada. Ahora. Esta es de Aguada, pero Izaguirre, ¿cómo metió las manos hoy, eh? Una cosa que nos lleva a Galiquio, a la ver. Cantidad de pelotas trabadas que hubo en el piso. La vez cambió no sé cuántas veces posición la pelota. La flecha, esa computadora que cambiaba. Me faltan un montón de cosas, la computadora. Bueno, a ver, ¿cuántas tapas lleva Izaguirre? Porque eso fue 3. Tapa, ¿eh? Viene Barrera para jugar. Ahí están los hinchas de Braica. 3.59, gana por... Le cayó algo a Bartel. Le cayó algo a Bartel. Sí. Algo a Bartel en la cabeza. Sí. Bueno, atención, ahí lo tiene el juez en primer plano. Se está tocando la cabeza el juez del partido. Sí, incluso sabés que se miró los dedos a ver si tenía sangre porque pensó estar cortado. Acá está, mirá vos, acá está Leandro hablando con el hechicero y allá veo gente de Aguada, de los viejas guardias. El Tate Vázquez, por ejemplo, pidiéndole a la gente que se calme. Es un partido perdido y nada más. Porque hay dos bengalas prendidas. Lo peor que le puede pasar... Alberto, hay dos bengalas prendidas. Sí, también. Bengalas prendidas. Acá, acá en el Palacio hay que prender bengalas también, ¿eh? Juegan abajo, Barriola, apareció Fau, dicen que no. La tiene Barrera. Insiste Aguada, ya no hay partido, señores, viene para Diego, va Diego García, erró también, lucha Mario, gana Smith, tocan todos, la gana Luciano, y va Hebraica, 3.40, viene Hebraica adentro, juego a Luciano, ¿a quién? A Leandro y a Luciano y a Sebastián. Ahora son 4 las bengalas. Y ahora Hicks, señoras, señores, Hebraica y Maccabi del Uruguay. Está consiguiendo el bicampeonato, gana por 20 redondo, Guzán. Sí, Leandro repite el bicampeonato que había ganado con Biguá, ahora es bicampeón con Hebraica Maccabi. La trabaja Aguada, tiro exterior de Barrera, erró también, la gana Hicks. Está liquidado el pleito hace rato. Señoras, señores, no hay misterios, no sale el sol. A esta hora, en esta parte del mundo, Hebraica y Maccabi. De la mano, permítame, Rodolfo Kaminski. Como digo yo, el pope del equipo.
pero también con una directiva que lo apoyó permanentemente. Ahí está Mauricio Zulimovic, Daniel Austover, Miguel Bachi, que vino especialmente de su exilio, por decirlo, en Panamá, para las finales. Ni que hablar, Adrián Hollander. Pero hay un montón de gente que merece por lo menos el destaque en una directiva, repito, comandada por Rodolfo Kaminski. ¡Salud, Rodolfo! ¡Salud, Hebraica! Esto va a terminar antes de lo previsto, Carlos. Sí, va a terminar. Hace un rato largo ya que terminó esto. Ahora lo que se está haciendo es mucho más amplia la diferencia. Hay alguien que está nervioso, que tiene que serenarse alguno. Bueno, eso es lo que pedimos todos. Ahí está la hinchada de Braike y Maccabi. Vuelve a Raraguada. 2-14. Seguramente esto va a terminar antes de los 40, Federico. Sí, y por más que haya una idea de seguir hasta el final, habrá que ver. Ya no quiere Braike, ya no quiere más nada. En el sentido de que ya sabe que esto no da vuelta. Aguada también, van a cambiar algunos jugadores para el reconocimiento y después se vendrá lo que es el merecido título para Hebraica Maccabi en el hecho de el día que no podía fallar con gran jerarquía, termina ganando una final. Por eso el abrazo a los jugadores, sobre todo García Morales con Lloreda, García Morales con Hitch. Y ahí se va Leandro. Y se va Leandro, ovacionado por la gente de Hebraica. Se va Leandro García Morales, discúlpeme, la sellada del álbum de figuritas del bajo uruguayo. Donde juega Leandro, hay campeonato, Carlos. Dice, y así es, y sigue invicto en las finales. Y Leandro es un enorme jugador. Y lo demuestra cuando lo tiene que demostrar. Hoy no había posibilidad de errores. Y hoy fue importantísimo en un equipo que funcionó como uno esperaba. Hay abrazos al por mayor en el banco de Braica. Dígame algún numerito de Leandro, por favor, usted. Leandro García Morales termina con 23 puntos, 2 de 9 en triples. 5 asistencias, 5 rebotes, recibió 8 faltas. Está volando de todo para la cancha. Voló una moneda, voló la parte de abajo de un fuego artificial. Señoras, señores, Hebraica y Maccabi, allí está Barriola saludándose con Parodi. El juego para Iglesia, que tira igual de distancia y erró. La gana el Botija Medina. La tiene Hebraica, que mirá cómo termina el juego. Medina transportando, pide el jugador Aguilera. Recibe por acá Izaguirre. Juego para Lloreda, el mejor esta noche. Y va de tres también. Erró, sin embargo. Era lo que le faltaba. La gana Aguada. Ahí va García, pero ya no hay tiempo de nada. Viene García de izquierda, erró Izaguirre. Otro rebote más. Qué barbaridad. El por mayor esta noche, Federico. Izaguirre. Gran partido. Hebraica, Hebraica, Hebraica. Campeón, campeón, campeón. El grito en el Palacio, señoras, señores. Hebraica y Maccabi se lo va a llevar. Hay juego para Lloreda. Saluda al hechicero Leandro. Viene Lloreda, va Leandro a saludar a toda Aguada ya. Va Leandro al otro sector a saludar a todo el mundo, señores. Viene García Morales. Hay libre para Hebraica. 55, gana por 25. Gana por 25, ganó de principio a fin. Fue primero en la fase regular del torneo. Tuvo algún altibajo. Sufrió en algunos pasajes del torneo. Pero se armó para campeón y está cumpliendo. Señoras, señores, ahora gana por 26 Hebraica. Y lo que es el básquet en el caso de Jaime Lloreda, que hoy juega un partido soñado. Mirá cómo se abrazan los panameños. Porque antes de arrancar lo que eran los cuartos de final, se había evaluado que de repente lo cambiaban. ¿Cómo jugó? ¿Te acordás? Y de ahí en adelante fue una fiera. Fue uno de los puntos altísimos de Hebraica también para llegar al campeonato. Hoy, Federico, hoy fue brutal. Hoy fue realmente extraordinario. Ya en la primera jugada del partido se notó cómo iba a ser la cosa. Bueno, señores, no va Hebraica, no va Aguada. Campeón, 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 campeón. Hebraica y Maccabi del Uruguay, campeón. Hebraica y Maccabi, campeón del básquetbol. Pide la pelota, pide la pelota. El jugador García Morales, el juez no se la da. Y Leandro va a buscar otra. Agarró otra pelota, Leandro. Saluda a García Morales, saluda a Boston. Aguada acepta por parte de su plantel de jugadores la derrota, que ha sido contundente. Hebraica, campeón, bicampeón del básquetbol nuestro. Señoras, señores, ahí están los jugadores de Aguada. Pero en el otro sector están los campeones, Carlos. Alberto, y acá estoy con Hicks, dame un segundo. Mike, felicitaciones. Bush, gracias, gracias, muchas gracias. Al equipo, para mi familia que está viendo el partido ahora mismo y para toda la gente de Panamá, papá. Muy bien, ahí lo escuchaban aquí. ¡Qué maravilla! Para la familia y para todo Panamá, atento Wisa. Y bueno, lo disfruta Hebraica Maccabi. Aguada se va con el aplauso que merece este plantel.
por la temporada, pero ahí está el campeón, el bicampeón, otra vez con Leo Silverstein como técnico, un hombre de la casa, otra vez liderado por García Morales, la gran figura, pero un equipo que lo ganó desde la planificación, desde la lectura, desde la sorpresa táctica, desde jugar en el poste bajo, de defender en zona, de creer en la convicción de que algo había que cambiar. Cambió y hoy ganó, sin duda, Braica Maccabi un nuevo título. Señoras, señores, voy ya con Tamborini, por favor. Se quedó con la pelota, la fuiste a buscar. Mirá que te vi campeón en la quinta vez. ¿Saliste expreso a buscar la pelota, Leandro? Sí, sí. ¡Capitán! Sí, quería la pelota, me la quería guardar ya la otra vez con la final cuando me tocó ganar con Aguada, también me la quedé para regalársela a un hermano y bueno, hoy esta la quería tener para mí. Bueno, quinta final jugada, quinta final ganada, ¿tiene algo de especial esta? Sí, todos tienen cosas especiales, pero bueno, esta con mucho problema para mí, lo personal y el equipo, muchas lesiones, muchas cosas, así que nada, antes de olvidarme de decir cualquier cosa, le quiero mandar un beso grande a Ale, al profe, que está internado. Que no pudo estar hoy, que sé que está muerto de ganas de estar. Así que le mando un beso bien grande a él. Así que antes que me olvide, porque después empieza el festejo y me voy a olvidar. ¿Por qué fueron campeones? Bueno, creo que hicimos un gran año. No sé si la gente que sigue el básquetbol se dio cuenta ayer. Bahía Básquet quedó afuera en primera vuelta. Como si hubiéramos quedado afuera nosotros con Trujillo. Es muy difícil competir en toda la competencia y que te vaya bien. Entonces, es muy importante para nosotros y para el básquetbol uruguayo demostrar que se puede estar en todos los frentes y venir acá a Uruguay y jugar 7 partidos visitantes con esta gente que es difícil jugar en contra y poder sacar el partido. Así que estoy muy orgulloso de este grupo. Gracias, Leandro. Felicitaciones. Vamos arriba. Bueno, yo estoy con Lloreda. A ver, con Lloreda, con Jimmy, a quien lo felicito también. Jaime, tosiendo como has tosido. Dios, para que te esperes, ¿sabes? Bueno, y acá vemos a todos los dirigentes de Braica Maccabi. Jaime, felicitaciones. Costó, pero se ganó y hoy fuiste figura, además. Sí, o sea, hay que darle crédito al equipo de Aguada. Enseñó bastante corazón en la serie. Remontó un 3-1, pero bueno, nunca habíamos perdido 3 juegos consecutivos. Habilitamos, hicimos lo que teníamos que hacer y gracias a Dios salimos con el triunfo. Oye, el juego pasó por habilitarte a vos y la mano acompañó. Oye, de eso se trata, de ver video. ¿Dónde estaban los jugadores? ¿Dónde estaban las cosas que podíamos? Y hoy tratamos, tuvimos con la mentalidad de la bola adentro y al final nos resultó. Lo pudimos controlar muy bien a los dos grandes de ellos y eso fue la clave. Pasaste momentos complicados donde se puso en duda tu continuidad, después acá, llegando a las finales, estuviste afectado con vómitos, pero finalmente todo terminó de la mejor forma. Sí, sí, gracias a Dios. Fue un cierre terrible para mí. El clima cambió, todo se volvió loco. Estás con mucha tos, además, hace mucho. Me ha afectado bastante el cambio de clima, así drástico. No estaba acostumbrado a esto, pero bueno, esta es parte del show. Gracias a Dios, saqueamos el triunfo, que es lo importante, y ahora a gozar. A festejar, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vieron que estaba con mucha tos, yo le he dicho, en otros partidos afectado por el clima. Bueno, ahí está, señores, Leandro García Morales. Rápidamente usted, Tamborini. Bueno, estamos con un hombre que hizo historia hoy en Braica Maccabi. 37 años, bicampeón consecutivo, tricampeón con tu club. Leos, felicitaciones. Feliz, hoy se lo dije antes del partido. Que bueno, que habíamos trabajado 10 meses, que estaba feliz por ser entrenador de estos jugadores. Y que bueno, y que éramos todo. Así que esto es un trabajo en equipo. Yo quiero saludar a Ale Souto, que debe estar mirándome. Que bueno, que tuvo un problemita de salud, Ale. Para vos también es esto. Mi señora que está de viaje. Ronita, mi amor. Salimos campeones. Facu, podés saludar a la tía que te está mirando. Hola. Y bueno, y el trabajo de todos, ¿no? El trabajo de Ale Muro. El trabajo de Diego Rivas, que nos hace las ediciones de scouting, el trabajo de David, de los médicos, de Cabeza. Un trabajo en conjunto y bueno, se logró un bicampeonato que en la historia de Maccabi nunca lo tuvo. Vos sos hincha de Braica, formado en Braica, conocedor de la historia de Braica. ¿Sos consciente de lo que lograron? Porque no solo es el bicampeonato, es haber estado entre los 4 mejores de América, de todas las Américas, de Sudamérica. O sea, fue un año espectacular. La verdad que tuvimos un gran año. Y jugamos contra un equipo que no regaló nada, entonces eso hace que el triunfo sea mayor. Pero bueno, ya te digo, es el creer,
es el trabajar diario. Este equipo no regala nada, no regala absolutamente nada, no regala un entrenamiento, no regala nada. Y bueno, hoy se pagó y salimos campeones. Estoy realmente feliz, muy contento por el trabajo de todos. Hago la última. ¿Vas por la revancha en América? Ojalá. Quedamos con un poquito. Yo ese partido con Bahía, que perdimos, me fui del hotel. Estuve llorando 2 horas, solo, porque realmente era una posibilidad que teníamos y había quedado mal. Pero bueno, vamos a ir con la ilusión que siempre vamos, con el trabajo. Ahora disfrutar esto, porque en definitiva hay que disfrutarlo y bueno, el año que viene se verá. Cambian unas lágrimas por otras. ¿Una qué? Unas lágrimas por otras. Sí, está claro. Esto es divino y bueno, ganar en 7 partidos, mucho más. Así que bueno, mi señora, para vos. Vuelvo a repetir, Ale también. Así que bueno, vamos arriba, la gente. Y bueno, somos bicampeones. Salió. Dale, gracias a ustedes. Bueno, señores, yo voy a pedir alguna cámara acá, si es posible. Porque la verdad que no sé ni por dónde empezar. Está Rodolfo Caminiaghi. Para mí el pop de todo esto, lo tengo que decir como lo siento. Y está parte de la familia Bacci. Está Jaco Bacci y Miguel Bacci. No sé ni por dónde arrancar. La verdad, Rodolfo, me imagino lo que sentís, estamos en vivo para Uruguay, para el mundo, hay mucha gente viendo en todas partes, no importa la hora, y me emociona porque sé lo que pasaste. La realidad es, estoy muy contento porque esto es un triunfo bárbaro y ver a tanta gente tan feliz por esto me reconforta mucho. Y poder venir a un partido con mi señora, mis hijos, 4 o 5 nietos, esto es una cosa bárbara. También quiero felicitar a Guada realmente porque fue un digno rival y bueno, y a algunos se les salta la térmica, pero realmente fue un partido tan correcto adentro y afuera de la cancha, que eso es lo bueno que tiene el básquetbol, ¿no? O sea, que me acuerdo ahora cuando fuiste intervenido quirúrgicamente un día, a los poquitos días de volver, te vi parado en una puntita y te dije, Rodolfo, ¿cómo estás? Y me dice, mirá cómo estoy acá viendo a mi querido Braica. Y me acuerdo de eso y me emociona. La verdad que sí. Bueno, pasamos por lo mismo, más o menos los dos. Pero de todas maneras, capaz que estuvimos en la misma camilla. No para tanto, no para tanto. Te felicito, ¿querés dedicarle el triunfo a alguien? Sí, quiero, bueno, mi señora que vino y Álvaro, mi hijo, que luchó tanto por esto y se tuvo que ir el martes porque él no está viviendo acá. Y bueno, a él y a toda la familia y a todos los macabeos que hay. Un abrazo, gracias, felicitaciones. Arriba. Bueno, a ver, están los Bacci acá. Federico, Jaco, miren, esto es una postal de la vida. Jaco, querido, decime. La verdad, fue un triunfo inolvidable. No me quería morir sin ver campeón a Maccabi el año pasado, pero ahora veo, es por doblete ahora. Bicampeón, ¿cuántos años tenés, Jaco, querido? 88. 88, bueno, Miguel, no sé, ¿qué más le podés pedir a la vida? El viejo acá, vivo y goleando. Y tus hijos, me imagino, allá. Yo soy de Maccabi de los 16 años. Barbaridad. Fui dirigente, jugador. Mi hijo fue jugador, mi nieto, mi bisnieto. Barbaridad. A ver, Miguel, me imagino esta alegría. Aparte, vos estás viviendo afuera del país y esto tiene un valor muy grande. Tus hijos, tu mujer están todos allá. Sí, sí. El primer saludo es para ellos, para mis hijos y para mi señora, que debe estar. El edificio no debe entender nada de los gritos que deben de estar haciendo. Y mamá, que se quedó en casa porque se pone tan nerviosa que prefirió mirarlo allá tranquila. Miguel, simplemente gracias por estar, el esfuerzo sé que es de un montón de gente, pero bueno, Rodolfo, para mí, yo creo que nadie se puede enojar, ¿no? Es un poco el bastión de todo esto, ¿no? Es el mensaje perfecto, ¿eh? No, correcto, correcto. La verdad que Rodolfo es el día nuestro. Yo soy presidente simbólico, fue una distinción que me dieron mis compañeros en un momento donde no había quien tomara, me prefirieron a mí. La verdad que Rodolfo es nuestro líder. Ahí te fuiste, ahí dijiste, me voy del país. No, te digo la verdad, estoy feliz porque estas cosas pasan una vez en la vida, de tener 4 generaciones en un estadio, porque están los nietos y los bisnietos de mi papá. Qué maravilla. Y bueno, estamos disfrutando porque esto es un grupo de amigos que hace muchísimos años que estamos juntos y bueno, lo disfrutamos de una forma diferente, ¿no? Bueno, cierro con esta pregunta porque tengo que seguir con otras cosas. ¿Por qué ganaron? Cuando todo el ambiente decía, uy, Aguada de atrás, Aguada empardó y ahora sigue preso. ¿Qué pasó hoy? Porque tenemos un equipo de mucha categoría, con jugadores que tienen un gran rodaje, que han tenido batallas importantes. Y bueno, cuando siempre decimos que se prende la luz del Palacio, no es para cualquiera. Aguada fue un digno del rival. Un digno no, con una categoría tuvieron un año espectaculares.
creo que es un aplauso también para Aguada y para nosotros los agrandece. No, felicitaciones. Final, Leandro no perdió ninguna final. Gracias, Jaco. Gracias, Miguel. Un saludo para allá, para mi familia en Panamá y para mi mamá en especial y mi hermana, que también está con mi cuñado en Estados Unidos. Bueno, un saludo para ellos y para toda la colectividad nuestra. Vamos arriba, señores. Bachi, los Bachi. Dayana, ¿con quién estás, por favor? Con Sebastián Izaguirre. Pará, déjame tocar la red. Nunca toqué una red de...